El quinto grande. Bienvenidos al quinto grande. Hola a todos y bienvenidos al quinto grande. Usted, Raúl, sabe perfectamente que cuando tiene la pole no tengo ningún problema en decirlo, pero el que hace Photoshop es usted. Bueno, en realidad no hace Photoshop tampoco. Simplemente a ti siempre que escribáis a la vez te va a salir primero el tuyo. Ya se lo explicó una vez a Jandro cuando luchaba por la pole y se dio por vencido. Ana no quiere ni ganarla. La gana casi sin querer. Y ha vuelto a demostrar que la puede ganar cuando quiera, nada más. El pique lo tenéis vosotros. Eh. Incluso entrabais a menos 5 y a menos 10. <laughs> y no eran válidas. Pero vamos, que habéis sido casi a la vez. Buenas tardes, gente. Aquí me sale a las 4. Buenas tardes, familia. Buenas tardes, gente. Esto es lo que hay. Nos ha tocado la arandina en el... la Copa del Rey. 16 de la Copa del Rey. Ahora repasamos un par de cosas de eso. Más difícil que el Bayern de Múnich, ¿eh? No hay ninguna duda, al menos para mí. Bienvenidos al quinto grande. Y no lo digo de broma, ¿eh? Más que nada porque tiene un patatal de campo que el Real Madrid ahí para pasar. Bueno, si tenemos el día ganamos 0-3, pero si no, cuidado, ¿eh? Estos campos se nos dan fatal. Pero bueno. ¡Jaloro! ¡Al ¡Jaloro! ¡Al ¡Jaloro! ¡Al ¿Habéis escuchado lo que ha pasado con el Barça? Se ve, esto lo digo rápido y pongo sintonía, se ve que no había convocado o quería dar descanso. No sé si era Lewandowski, Gundogan y otro. Xavi, ¿eh? O sea, no los había convocado. Le doy descanso. Según cuentan en televisión, no sé si será verdad, que me ha logrado escuchar ahora. El club. Es decir, al loro, que no estamos tan mal, hombre. Le ha dicho a Xavi, no estamos para tonterías, ni para descansos, convócalos. Y se los ha llevado a Amberes. Lo he escuchado, si miente la tele ya es otro tema, ¿eh? yo simplemente lo que acabo de escuchar. Lewandowski, Gundogan, Araujo y De Jong. Pues eso, Raúl, tú, tú lo has escuchado también, ¿no? Le ha dicho al loro, llévalos, que no estamos para descansos.

De whisky. Si mañana no me pagas, camina ya, camine. ¡Venga ya Ahí estamos. Camina, Raúl, camina. Que ha sido la pole para Ana. Segundo Raúl, hola gente. Saludo a Ana, un saludo a Raúl. Y aquí dice: Vea, hola gente, buenas tardes. Noche de Copa de Europa, vivo per ley. No sé si se pronuncia así, cantaba Bocelli un crack. ¿eh? Recuerdo las finales, la final la que cantó, la de la undécima fue, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? qué maravilla. Tremendo. Sigo por aquí a ver el mensaje que ha entrado ya aquí, ¿vale? Tengo a lo dicho a Ana, Raúl, Bea. Vamos a ver. Y ha sido Mónica la primera que sale aquí, ¿vale? ¿Qué tal, Mónica? ¿Fran? ¿Cómo está? Buenas tardes. <coughs> Perdón. Sigo por aquí. Fue Ana, que esto soy yo, que lo he dicho. Seguimos. A Rúspide, ¿qué tal? Buenas tardes. Pinti, ¿qué tal? Gracias, Medina Cantalejo. No, 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 de eso nada. Medina Cantalejo. Va acondicionado, a mí me da igual quien gane, sinceramente es algo que no, no me preocupa demasiado. Patri tras ¿qué tal? Gus curado, me alegro de saludarte. Buenas tardes, cómo estamos? A mí también me gusta el Photoshop, no tengo Photoshop, no utilizo eso porque utilizo Mac. En todo caso sería eh, ¿cómo se llama? Este Logic, digo Logic Pro, ¿cómo se llama macho? Pixelmator Pro. Eh, no me daba tiempo a hacer el Photoshop, no tengo cosas que hacer para estar aquí con el Photoshop, por favor. Acepte la realidad. Patri Tracks, ¿qué tal? Hola Madrid. José Elvay, bienvenido. Loren Monte, ¿qué tal? No, no, si cuando tengo la pole no dice nada. Dice que no. Cago en la leche, que no digo nada. <laughs> Menudo mentiroso es el señor Raúl. ¿Qué tal, Nugovic? Bienvenido. Olpo, ¿cómo estamos? Qué feliz estaba la gente de la Arandina. Parecía que habían ganado la Champions. Ahora lo pongo. Araujo, Gundogan y De Jong. Lewandowski, Araujo, Gundogan y De Jong. Solo se quedó de John con cuadro febril. Bueno, pues que se recupere otra vez. ¿Cómo que el Klingon, Bob? A mí eso no me gusta, el Klingon, yo no, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Star Trek, ¿no? ¡Aupa <laughs> Javier! ¿Qué tal? Dice, eso pensaba yo, pero estoy molido igual, pincho. ¡Ánimo, nómadas! Vamos a ver, a ver si puedo compartir pantalla. Yo no vi a los esto es Estos bulú fake de medio pelo. Ojo a esto, eh. La cara. Pato, contigo todo. ¿Qué, qué, qué, qué. Ojo, ojo a esto, eh. No Mónica, se ha acabado la historia. Yo no vialo, yo no vi algo, yo no vi algo, yo no vialo, Se ha acabado la historia. Yo no vi aló. Como decían en Bola de Drag, se ha acabado el bróquil. Que es en catalán, se ha acabado el bróquil. Es una expresión que daban en esa serie. Fijaos en esto, ¿eh? Yo estoy hundido, ¿no? ¿Qué tal, Laudru? Última hora. Mbappé. Kylian Mbappé no está cerca de fichar por el Real Madrid. No tiene prisa. Ahora mismo lo más probable es que renueve 80% por tres años. Hay un 10% de posibilidades de que vaya al Real Madrid y un 10% de que se marcha la Premier. A día de hoy todo está así de claro. Veremos si la cosa cambia más adelante. Primero, que dicho esto, entonces al igual ahora viene. Y lo segundo era esto. De Kylian Mbappé no puedo decir nada. No estoy ni autorizado para hablar de él. No soy nadie para hablar de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé es y será jugador del Real Madrid. O guste, como que no. Y ya está. Entonces, aquí está mi pregunta. Si Kylian Mbappé es y será jugador del Real Madrid, ¿por qué dice que no está cerca de fichar? Si nos dijo que sí, que hay gente en el aeropuerto. ¿He mandado a Pajarín ahora al aeropuerto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Por favor. En fin, esto es lo que hay. Decía que es y será jugador del Real Madrid y ahora. Si tú pones a día de hoy y luego quieres decir cosas… Claro, Nugovic, pero que dijo que ya era jugador de Madrid, que lo que lo tengo aquí puesto. ¿Usted me ve a mí preocupado? Yo siempre estoy tranquilo. Yo siempre estoy tranquilo. De Kylian Mbappé no puedo decir nada. No estoy ni autorizado para hablar. no estáis autorizados. No soy nadie para hablar de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé es y será jugador del Real Madrid. O guste, como que no. Y ya está. Y ya está fin Leo. Esto es lo que hay. No estáis utilizados en nada para hablar de este tema. Si profesora dice que no viene, claro, eso es, lo, eso es la historia. Esa es la historia. Que si dice que no viene, al igual ahora viene fijo. <laughs> esa, esa es la historia también, claro. Ahora al igual sí que viene. Ahora al igual sí que viene. Arandina Real Madrid en die, dieciséisavos de la Copa del Rey. La eliminatoria se jugará a partido único el 6 o el 7 de enero en el Estadio Juan Carlos Higuero. Bueno, pues, fijaos que estaba yo pensando un poco los podcasts de después de Navidad y ya no me acordaba de esta fecha. Esto es fin de semana. O sea, el Madrid juega el día 3 contra el Mallorca, en el Bernabéu, si no recuerdo mal. Entonces entiendo que este partido, el día 3, creo que es miércoles. Bueno, sábado o domingo, pueden ponerlo cualquiera de los dos días. Sería como la jornada de liga cuando juegas el miércoles y juegas otra vez el sábado. Sería parecido, no habría mucha historia. Pero bueno. Doblete Dicker que bravo con el juvenil A ante el Unión Berlín. Ojalá se centrasen en el fútbol porque juega, porque jugador pinta bien. Lo tengo puesto yo ahora. Lo tengo puesto, bueno, en, en diferido me refiero. Que estaban aquí hablando... A ver. Estaban hablando con un jugador de la Arandina, esto. A ver un momento. Ah, no, no, no lo puedo poner ahora, ¿no? No lo tengo filtrado esto por aquí. Eso parece que le va a la fiesta. El otro día jugó el Cádiz contra el Arandina y el campo era, pues, bueno, primero esto, que les ha hecho mucha ilusión, que es normal. ¿Por qué no me deja ahora esto? ¿Qué ha pasado? Que lo compartió mal un momento. Que lo mismo, no he compartido pantalla completa, he compartido otra. A ver. Eh. Eh. A ver, aquí, bien. No, 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 vea, no, es que no le había puesto bien. Aquí está, ya, todo controlado. Por cierto, bravo, voy a decirlo ya. Un abrazo a Don Lolillo desde aquí. Luego me gustaría hacer voz del espectador. Dentro de un rato pregunto, si hay al menos 3 4 personas que queráis subir, hago voz del espectador, si no tiro con vídeo. De hecho, lo he puesto aquí, voz del espectador 13. Pero eso, como depende más de vosotros que de mí. Si dentro de un rato, estilo a las cinco y cuarto, pregunto y hay unas cuantas personas que os sumáis, pues hacemos la voz del espectador. Y si no, pues ha hacemos otras cosas. ¿No tiene la sensación de que el sorteo de Copa estaba preparado? Bueno, está preparado a Rúspide para que nos toque uno de segunda B, ¿no? Creo que sí. O Se ha preparado. Creo que no te puede tocar uno de primera o uno, algo así. Es que no, no he seguido las bases ni los condicionantes. Pero siempre pasa que le el de segunda B, creo, o que es Primera Real Federación, segunda B, no sé dónde juegan estos. Segunda, creo que son de primera o de segunda. Eh, solo le pueden tocar equipos Champions, creo, ¿no? Pero sí, tiene razón que mucha casualidad va medio dirigido, como dice Bea, pero mucha casualidad que a los dos equipos más flojos les toque Madrid y Barcelona, ¿no? Eso es verdad. Totalmente. ¿Qué tal, Alejandro? Epa, buenas tardes al loro, ese ambiente que le gusta a la porta. ¿Has visto el, la foto? Es que no me ha llegado el mail. Te lo he dicho esta mañana, pero no sé si te había sido ya. No me ha llegado ningún mail. ¿A dónde le has mandado? No lo tengo. ¿Qué has puesto? El quinto grande gmail.com. Has puesto otra cosa, me temo, ¿eh? Porque no me ha llegado ningún mail. Y es raro. Fíjate bien, por si acaso. Buena McFly, ¿qué tal? Ahí vamos. El rival del equipo blanco y azul será Real Madrid. Uh. Real Madrid. El Real Madrid Club de Fútbol Pesca, diles algo, porque yo no me <laughs> ¿Qué van a decir? Si no, si no pueden ni hablar ellos. <laughs> o sea, no puedo hablar casi yo. <laughs> o sea. Mira al señor del bastón. Qué bueno, ¿eh? El señor, de, mira, 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 el señor del Bastón es la leche. ¿Qué van a decir? Si no, si no pueden ni hablar... Y ya lo hay un señor que es del Madrid directamente. Fijaos que lleva la camiseta del Madrid, una subadera del Madrid. Míralo, míralo. ¿Lo veis el señor de aquí? Va directamente con, con, un, con una camiseta del Madrid. Mira, mira, mira. ¿Eh? Este ¿Qué señor... Van a decir, si, no, si no pueden ni hablar ellos. O sea, no puedo hablar casi yo. O sea... <laughs> Es Increíble. La imagen Increíble. en directo de la ciudad del bienestar, de la residencia de la tercera edad, le están boicoteando a al capitán. Sí, sí. Esto sí, sí. multa, ¿eh? Multa. Esto luego no mañana lo hablamos en el entrenamiento y esto es multa, sí, sí. Ah, claro, lo, lo de la supercopa que dice. ¿Sí? ¿Estás seguro, Nacho? Pues no me ha llegado, ¿eh? en serio. ¿Cómo ¿Lo has puesto bien 100%? Es raro que no. En spam, no creo, porque lo tuyo será un mail normal, ¿no? Ah, sí, 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 me la han mandado a spam. ¿Por qué? ¿Que eres un hacker o algo, usted? <laughs> Ostras. Pues sí, 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 lo tengo en spam. Qué raro. Y tu teléfono, a ver, tu teléfono está aquí, vale bien. A spam, ¿eh? Usted debe ser un hacker que le tienen ahí controlado. Y, y mira, a la, mira que no me llega ni un mail a la carpeta de spam, ¿eh? Pero sí, 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 sí que lo tengo, sí. Acabo la leche. No, no, tranquilo, ahí está en spam. En spam. La presidenta de la Arandina es madridista. Eh, voy a ponerlo otra vez y, y luego voy a hacer una cosa: el Real Madrid Club de Fútbol Pesca, dile salvo. Sí, sí, en la puerta con, la, con las chicas rubias, me acuerdo de esa foto. Ya está de bajada la puerta, sus tiempos de gloria creo que terminaron. ¿eh? No me... ¿Qué van a decir? Si no, si no pueden ni hablar ellos. O sea, no puedo hablar casillas. Un abrazo nómada. Me encanta este señor, macho. Está súper. O sea, uh, uh. es Increíble. La Increíble. imagen en el directo de la ciudad del bienestar de la residencia de la tercera edad le están boicoteando hasta Zazu al capitán. Sí, sí, es sí. multa, ¿eh? Multa Esto, no esto luego. Mañana lo hablamos en el entrenamiento y esto es multa. La sí, sí. de la Andina, Club de Fútbol. Dice: los abuelos son directamente madridistas y no lo esconden. Dice: vea, una cosa. Luego no tengo el vídeo, pero cuando les ha tocado el Barça al otro equipo también modesto, yo les he visto así, ¿eh? Así, pero de verdad, luego no sé si se han levantado. Pero estos están, ¡Uy, uy! Los, los que no han tocado el Barça, el Barça han hecho. ¡Eh! Pero no, hay como, en serio, no, no como locos, ¿eh? Mucho más, yo creo que la gente prefiere que le toque el Madrid y cuando ya no te toca el Madrid, toca el Barça y dice, bueno, ¿no? Porque en serio. Eso es, Mónica. Yo creo que sí, ¿eh? Y no es por ir ahora de prepotente ni nada. Pero yo los he visto así, aplaudiendo. Se han dado un poco la mano. Venga, te doy la mano por aquí, la mano por allá. A ver, estaban contentos, cuidado, ¿eh? No quiero jatear tampoco en demasía. Estaban contentos, pero nada que ver, nada que ver con, con lo de la Arandina, ¿eh? Y Vitolo jugando en Arandina, también es madridista. Muchos madridistas. Muchos madridistas veo ahí. Don Jandro, luego nos ganan y lo celebran a muerte, ¿sabes? Como morentes con el Mónaco, los tocó, los que le tocó el Barça estaban contentos porque de los cuatro era el más sencillo. <laughs> si hubiese tocado el Girona se habría alegrado más. Pues puede ser, porque ahora mismo el Girona es el, el primer equipo de Cataluña. ¿eh? Pero estos, pero ojo, que es más difícil que el Bayern de Múnich. ¿eh? Mira el campo, vale, que este día, que no nos llueva, que no nos llueva ese día, de verdad. Si hay gente allí que canta mal, seguramente canten mucho para que el Madrid lo pase mal. Porque me cómo estaba el campo que jugó el Cádiz el otro día. Aunque no llueva, será un patatal tremendo. De estos, más difícil que el Bayern de Múnich. Os lo digo ya. Así que... Este partido va a ser súper complicado. Al final, el Madrid en estos escenarios le cuesta muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Será un partido muy, 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 muy difícil. Ojalá que no llueva. Ojalá que no llueva. Esto en Miguelillo para luego. A ver si entra a Borges ¿eh? y le pongo a Miguelillo. En Aranda en diciembre, lo más probable es que ya hará un frío tremendísimo ya. Pero si no llueve. O si hay nieve, pues también será complicado, ¿no? Pero si no llueve. El Girona es el primer equipo de Cataluña, el más rico de Cataluña, pues sí. Pues porque es del Manchester City, totalmente de acuerdo, Jandro. No te falta razón. A ver que te, me voy a por aquí otro vídeo. La verdad es que parece que les ha tocado el Euromillón, ¿eh? Ya no digo ni de autoridad de Navidad, porque eso tampoco es tanto. A ver. Para evitar problemas, mandamos a los jugadores con manguitos, dice Bob. Con, con manguitos y. Con manguitos y con flotadores, por si acaso. Qué mal suena el vídeo, por cierto. Eso sí, le ponen le pone la publicidad, ¿eh? ahí abajo. Claro, le saben, ¿no? oye, porque ese vídeo se viraliza seguro. Ese vídeo lo va a ver un montón de gente y aprovecha, vamos a meter el vídeo ahí, que esto se viraliza 100%. De verdad, ellos están muy contentos y yo no tanto, ¿eh? Porque uf, estos partidos... Mira que la Copa del Rey a mí en el fondo me da igual. O sea, es el torneo que me da más igual, pero bueno, el mar es el vigente campeón y prefiero que siga... que siga... que llegue lo más lejos posible, vamos. Hay tal problemas, este lo he leído, fecha mala, campo regular, de esos equipos me fío poco, muy poco. Peor que el Bayern de Múnich, vea. Y que lo digo en serio. Si fuese ida y vuelta, no. Porque juegas allí, pues pierdes 1-0, le metes 5 en el Bernabéu. Aunque al Corcón <laughs> nos metió 4 y, no, y ganamos 1-0 solo en aquellos años. Pero bueno, en, en realidad. Pero ser, siendo solo ida ahí en un campo tan complicado, uf, cuidado. Por mucho que se empeñen en comparar la importancia de Real Madrid con el Barça es de chiste y aún más desde los escándalos de Negreira y Senes Erzig sería un Atlético de Madrid más de la vida el Barça dice Nacho igualmente te digo en la época que era el Barça con Messi Xavi Iniesta y tal independientemente de lo que tú has dicho estoy de acuerdo eh, podría hacerle más ilusión ahora el Madrid lleva mucho tiempo volviendo a ser el que más ilusión hace en todos los sentidos. Ilusión, iba a decir. A ver, que salga con los canteranos y ya está, que están acostumbrados. Estáis sin. Bueno, no te digo que no, pero no va a pasar eso, Jandro. No te preocupes, el Andina tiene techo retráctil. Sí, sí, sí. Seguro, Jandro, sí. Dice aquí Ana Leo Bonucci, declaraciones de Bonucci, estuvo. Estuve cerca de fichar por el Real Madrid, sí, muy cerca. Era el verano de 2017, después de que nos derrotaran en la final de Cardiff, las negociaciones entre mi agente y el Madrid se intensificaron mucho, pero no cerró. Al final buscaba un jugador más joven y no treinta y tantos. Fue una buena jugada, incluso si no estaba cerrada, tengo cariño, respeto admiración por el Real Madrid. Pues si esto es verdad, que no lo dudo, no, nunca salió el nombre de Bonucci mucho, ¿no? A mí es un tío que me cae bien, la verdad. A mí, Bonucci es un, es un tipo que me cae bastante bien, la verdad. Siempre me ha caído bien. Vamos a ver. Aquí hay un vídeo de Manu Carreño que creo que hablaba del Barça. Que le pegaba un palito o algo y no sé. Lo he visto por ahí. No lo he escuchado, ¿eh? Y digo, voy a ponerlo. Si funciona, claro. Eso ya sea otro tema. A ver. Ostras. Se me ha bloqueado, jode. Vaya racha. Se me ha bloqueado el programa. Así que dame un segundo que lo reinicio. Yo los vi jugar. A Chiellini, creo que a Bonucci aún no estaba. Fui a Turín y fue un partido de la lluvia hace un montón de años. La Juve contra el Kievo Verona. Y, y estaba Kielini. Estaba, estaba Bufón y compañía. Que quedaron 3 a 3. Se me decía no, el calcho, el calcho tal y cual. Pues ahí, con el calcho, vi un 3 a 3, no estuvo nada mal el partido. Eso sí, fue el año 2000, 2009. Ya lo ha roto, no, a, había fallado. A ver. Eh, un problema. Bueno, yo creo que el Barça tiene dos problemas. Uno, que no juega bien, que es evidente, que no acaba de dar con la tecla Xavi. Y otro, que su entrenador cree que juegan bien. O sea, son dos problemas. Porque si el equipo juega mal y el entrenador lo tiene que haber asumido, pues es un problema solo. Pero en este caso son dos. En es buena esa, eh. tiene razón. Tiene dos problemas. Que juegan mal y que el entrenador se piensa que juegan bien. No está mal tirado. Don Arón, ¿cuándo fue a ver ese juego? ¿Aún está Julio César mandando? No, no, no. Do 2009, hombre, 2009. Estaba, Se jugaba en el Comunale, porque estaban de, en eh, Dele Alpi, lo estaban quitando y estaban haciendo el nuevo estadio de la Juve. Se jugaba donde juega el Torino y juegan allí los dos. El equipo no juega bien la mayoría de los partidos y la mayoría de los minutos, y además su entrenador cree que juegan bien. Entonces son dos problemas importantes. Y luego, claro, tú y esa Chavi ayer es decir hemos hecho un buen partido y tal. Pues supongo que la duda que tengo es si él pensará eso. No lo creo. Porque, vamos, parte de la afición, desde luego ayer no lo pensaba, porque se escucharon pitos por momentos. Si en un día que tu equipo juega bien, tu afición te pita, ostras, el día que juegues mal ya puedes salir corriendo. Si cuando juegas bien, tu afición te pita, cuando juegues mal, no sé. Pero más allá de eso, luego le oyes decir lo del de equipo está todavía en construcción y dices, ostras, ¿y cuántos años faltan para acabar la construcción? Como dicen por ahí algunos, ¿no? Va a tardar más Chavi en construir el equipo que la Sagrada Familia. Claro. Es que al final no puedes seguir pensando en que estás en construcción y que no se sepa todavía quién es el lateral derecho, de qué juega Cancelo, quiénes son los centrales, qué pasa con Cundé, quién es el compañero de Araujo, si es que Araujo es central o es lateral, qué pasa en el centro, quiénes son los extremos. No sé, ahí hay cosas. Luego se hacen cambios, tres cambios de golpe, pero no hay ninguna variante táctica. Tácticamente no cambia nada en el campo. El, el Girona te dio un baño por momentos. No digo que todo el partido fuese un baño, pero hubo minutos en la segunda parte donde se oía no del Girona. La posesión es rondos infinitos, que son los que les gustaría a Xavi que hiciese el Barça y a Xavi y a los aficionados del Barça. Por eso digo que hay dos problemas. Hay dos problemas importantes, en mi opinión. El equipo no juega bien y Xavi cree que juegan bien. Eh, ¿quién, es, Quién es Mateo? Perdóname, Nacho, ¿qué, qué Mateo? Marco, leo esto. Viste la cara de Mitchell cuando estaba hablando con sí, sí que la vi, sí que la vi. Pues puede que sí. Ah, Mateo, Mateo Laos, ¿cuándo fue lo Mateo? Pero fue hace tiempo eso, ¿no? ¿O no? Si no, ya otro día la pongo. Hoy ya es que tengo varias cosas y quiero hacer la voz del espectador si alguien sube a hablar. Pero me lo miraré. Pero no, ¿cuándo fue? Hace poco eso. Jandro, sí que vi la cara de Mitchell y estaría diciendo, pues nada. Que diga lo que quiera, luego ya hablaré yo. Claro, es que al final, juntas a los dos entrenadores, fíjate que lo vi y... A mí escuchar a Xavi no me mola nada, pero estaba editando el podcast y lo tenía de fondo. Estaba el hombre ahí a lo suyo, hablando y tal. Ni caso, en realidad ni caso. Sí, bueno, a lo mejor ese fue uno de los detalles por los que perdieron que la afición que aún no se había ido del estadio los estaban pitando. Seguramente no, ¿no? Raúl dice Ana varios jugadores del Betis. Pidieron su camiseta a Jude Bellingham durante el partido. Una vez finalizado finalizó el partido, Jude se dirigió al vestuario del Betis, repartió sus varias camisetas y habló con sus jugadores. Correcto, es verdad. Esto lo, lo había mandado tú, vea ¿puede ser? <coughs> Joder, macho. Que lo he visto en, en Discord, ¿era? Quería cogerlo y se me había olvidado. Voy a poner este vídeo, que habla de J. Jordi, bur bueno, burlándose, pegándole unos palitos y eso siempre me parece interesante. Seguimos hablando del Barça. Me han mandado esta mañana a estas horas, es muy temprano. Notas y comentarios sobre el ridículo que ayer hicieron JJ Jordi Marsal Lorente en el Chiringuito. Yo ayer no vi el Chiringuito. No vi el Chiringuito. Estaba tan disgustado después de la imagen del Barça que no me apeteció ver el Chiringuito. No, Buenas, Translover. No tengo que decir nada al respecto porque de J. Jordi ya he dicho muchas veces lo que pienso. Este hombre... No, te he dicho que no, que no sabía de quién hablaba, de Mateo Laos, no. Es un tío bufandero y muy visceral y a mí no me representa como barcelonista. Y Marcel Lorente, pues, aunque a su familia lo he dicho muchas veces. Los aprecio muchísimo. Y a Marçal siempre le deseo lo mejor. Yo no tengo nada que ver con la información que da este hombre. En algún momento dice cosas que son lógicas. Ahora, en tiempos de la Porta, No lo tengo, Jandro, lo de Mateo. Que es un vídeo corto o algo. Si me lo pasáis, lo, lo pongo. Pero es verdad que en tiempos de Bartomeu lo defendía a Capalles. ¿Qué era en qué? ¿En Cope? Cuando no era de recibo defenderle. A capa y espada, el señor Marcelo Lorente estuvo defendiendo a ultranza siempre al señor Bartomeu. Y ahora, pues hay cosas que defiende de lo que hace la porta y otras que no. Y esto es lo que tendría que haber hecho en tiempos de Bartomeu. Ya lo tengo, ya lo tengo. Venga, va, lo pongo. Cuando termine este, o lo pongo. Por lo tanto, no me representa ninguno de los dos, ni Marsal Lorente, por mucho que lo aprecie y por mucho que aprecie a su familia, ni me representa Marsal Lorente como profesional, ni me presenta, ni me representa, perdón, eh, J. Jordi como como barcelonista. Pero en fin, que cada uno saque sus propias conclusiones. De verdad que el barcelonismo es otra cosa. Al Barcelona hay que quererlo siempre, pero Criticarlo no es en contra del Barcelona. Puedes criticarlo. Yo en esto no estoy de acuerdo. Dice el barcelonismo, es otra cosa. Hay barcelonistas de todos los estilos, pero del estilo del señor Guijarro, menos. Hay que decirlo claro. Una cosa es que su barcelonismo, con su barcelonismo, realmente me parecería que hasta algunos culés, hay muchos culés que me caen bien, ¿no? Pero hay otros que al igual son familia. O, o tal, que de fútbol prefiero ni hablar, porque no tienen ni idea, en mi opinión, ¿no? Eh, entonces, como él, hay pocos. Que reconozcan al Madrid, casi ninguno. O sea que, ¿qué tal David? Lo pongo eh, ahora en unos minutos. Tengo un vídeo que ha mandado aquí Ana de Arda Giller, creo que era. Terminamos con este vídeo. Hay otro de Guijarro muy cortito. Creo que de tres minutos. Pongo este, pongo el otro y, y le doy a, al de Mateo. A mí Mateo me cayó bien casi siempre. Es de los árbitros que mejor me caía, la verdad. Y eso que no me caía bien casi ninguno, pero Mateo sí. Por cierto, no está el señor Borges, ¿no? No sé si no ha escrito, pero está por ahí eh, fuera, fuera del chat. Y no ha saludado. Es más al Barcelona que ensalzar o pelotear haciéndoles ver a todo el mundo que estás defendiendo el barcelonismo. Y eso no es así. Bueno, eh, después del partido de hoy, con, o de ayer mejor dicho, fragilidad defensiva, falta de puntería, presión poco efectiva, precipitación en el último paso. Buenas Benjamín, ¿qué tal? Y poco desequilibrio individual. Como ustedes comprenderán, pues poco más hay que decir. Poco más hay que decir. Esto no se resuelve hablando, se resuelve trabajando. Vale, ya, ya está porque yo quería el palo. A... Venga, vamos a ir con esa. Sí, vamos a ir directamente con esto, aunque antes pongo este vídeo aquí de Ana. Un momentín. A ver. Buena, Pumi, ¿qué tal? Bienvenido, hombre. Vamos a ver. Thank you, thank you. Artacular con los fans. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pati, yo le Thank you. Pati, I love you, Pati, mm -hmm. yo Pati, <laughs> Pero muy niño, ¿eh? O sea, pero muy niño. Thank you. Thank you. Thank you, de 15 o de 14, ¿no? Se le ve muy niño, muy, muy niño. Es que acaba de llegar siendo tan chaval a un, a un equipo como el Madrid. Hay que tener paciencia y tranquilidad. Parece que tenga 12, sí. Estoy con María. Yo lo veo, se le ve. Yo con 15 años parecía más mayor que Arda, la verdad, yo creo. Y eso que yo no tenía barba, no tengo casi ahora, imagínate con, con, con 15 años, pero, o sea, perdón, con 18. <coughs> Parece el hijo de Hendrik, dice Bob. <laughs> Qué exagerado, ¿no? Me cago en la leche, el hijo de Hendrik. Hombre, no, ya tampoco, tampoco tanto, ¿no? A ver, Mateo Laoz, venga, va, vamos a, vamos a escucharlo vamos por aquí. Dan ganas de darle una piruleta. ¡Hombre, pajarén! Hablas, hablas de. Hablas de arda y aparece el tío, ¿eh? Cago la leche. Vamos a ver. Por cierto. Esto, pero esto. Ah, vale, aquí. Bien. Por cierto, para los ganadores de las camisetas, que no sé si estáis todos. Estamos trabajando en ello. O sea, sois Pajarín, Ana, Mangadax, Bravo y Chema. Estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que la mensajería y tal aquí se han liado un poco. Mañana tienen que venir y hablaré con ellos porque se querían llevar los paquetes sin etiquetarlo. Y a mí me parece eso que los pueden perder o algo. Y mañana veremos cómo va la gestión. Si no. Al día siguiente voy a correos y lo envío por correos y ya está. O sea, como tarde, yo creo que saldrán el jueves. ¿Vale? Bueno, más que fallo, Nugovic ha hecho su trabajo bien, pero los de la sucursal aquí, no tanto. Lo han hecho un poco raro. Total, que no... Eh, no, no quería yo que, que se llevasen los paquetes así. Se lo querían llevar sin ponerle la etiqueta ni nada. Venga, hasta luego. ¿Sabes? O sea que yo la mía la dono, donarón. No, si no te ha tocado, Tony, no puedes donarla. Se la donas a Pajarín, ¿no? Por ejemplo. No, pues, pues eso. Na, nada más. Mañana vendrá. Si queda aclarado, saldrán ya mañana. Y si no, pues iré a correos el jueves. Me gusta más que salgan para que no pille el fin de entremedio. pero bueno. ¿Vale? Así. Bumi, no me empecéis a decir ahora agencias. No utilizo ninguna. Simplemente el señor Nugovic se ofreció gentilmente a ser él el que ayudase con este asunto. Lo ha hecho perfectamente. Ha llamado a, a la compañía en cuestión. No he dicho cuál es, porque no la he dicho. Podría sí, ser es. esa, pero no he dicho cuál es. Eh, y nada más. Y han venido y punto. O sea, no, no, no le demos vueltas o a. No, no me liéis, o sea, no pongáis ahí, oye, ¿por qué no la envías? Oye, ¿qué utiliza? Tranquilos, no, no, no nos metamos dentro del asunto, es simplemente para que lo sepan a los que le tengo que enviar la camiseta, que no se preocupen, que saldrá esta semana seguro, si no es un día es el otro, pero no nos pongamos ahora ahí a, <laughs> a pensar, sí, sí, mejor este, mejor el otro, nada, tranquilos, está todo controlado. El chico del vídeo, pues era Arda Giller. ¿Quién va a ser? ¿No conoces a Arda Giller, don Bumi? Vale, venga, va, que lo tengo aquí preparado ya. Al Leo. Mateo Laoz. En tiempo de juego que me ha dicho Palomar, yo estaba con Palomar aquí en la redacción, y me dice Palomar. Estás escuchando a Mateu. Es espectacular lo que está diciendo. Eh, ¿Por qué te ha impresionado tanto lo que ha dicho Mateu Palomar? Por, en primer porque ha dicho lo que Esperad, Esto qué es. Es esto o no. Muy del fútbol. Y Juan Mat, eh, de la misma Javier Alberola. Son eh, el... deportistas. Son ...en el bar donde está la. ¿Es esto no? Plus os acabo de seguir. Pero de la... Hoy eh... por dónde considerando árbitro hablar así. Es esta no. Hombre, normal, normal que se pele. Ah, vale, vale, no, porque me extrañaba, digo, no te habrá. Vale, 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 no digo que raro. Es esto, ¿no? Vale. Hola Mateo, buenas noches. Buenas noches. Pues a Palomar le has dejado entusiasmado. Para los que no te hayan escuchado, ¿por dónde va tu, tu, tu pensamiento actual, sobre todo por lo que ha pasado este fin de semana con la acción del Mallorca Sevilla y con el penalti contra el Cádiz hoy en, en Cádiz? Que, que, y, y el gol de Oviedo. Y el gol de Oviedo. Que, que, o sea, fíjate, yo pensé cuando lo anularon, pensé que era una falta en el área y era una, la, 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 una jugada en el campo del Racing. Edu, te lo digo con cariño, eres muy pesado, tío. Con cariño, no te estoy haciendo ni caso, eres muy pesado, macho, de verdad. O sea, para ya, tío. Un chaval joven de 18 años que llega al Madrid y lo estás echando, estás cada día echando a todos los jugadores del Madrid. Tú de verdad eres del Madrid, porque no doy carnet, pero estás todo el día con la matraca, macho. Te haces cansino a veces, te lo tengo que decir con cariño, pero te lo tengo que decir, ¿eh? Madre de Dios, cada día. Echando a los jugadores del Madrid, ¿qué maniales tienes? Oye, de defiende un poco a tu equipo en vez de darle palos todos los días. Con cosas que. Es que es tremendo. Que si venda a Vinicius, que si venda a Rodrigo, que si Arda Gil eres un jubilado. Hombre, por favor, date ya tranquilo. No, ver tra tú a su lado eres una hermanita de la caridad. Me cago en la leche. Una hermanita de la caridad. O sea, tú aportas muchas cosas. Tengo la sensación que usted, Edu, no aporta nada. Te lo tengo que decir con todo el cariño. No, ostras, es que, es que solo dices estas cosas. Todos los días echando a todo el mundo. Me cago en la leche, qué cruz, ¿eh? Y yo te respeto, pero, pero es algo. Es que, es que no dices otra. Es que entras ni dices hola. Entras y dices es que se vaya Arda Aguilera. Di hola al menos, saluda un poco. Me cago en la marsalada. Yo aporto una prima diferente. Pero si ni saludas, ¿qué vas a aportar? Y fuera sí. el área, pero del, del otro lado. ¿De cabo, la leche! 50 metros antes, 10 pasos es, antes. Eso es. ¿Qué, ¿Qué es lo que has dicho en, en tiempo de juego? A ver, yo si me permitís de nuevo empezar, eh, además en Deporte Plus os acabo de seguir también, luego os he estado escuchando, para la familia de Antonio, que descanse en paz, un fuerte abrazo y me ha encantado la sensibilidad, como habéis tratado, porque hay cosas que están muy por encima del fútbol. Muy por encima del fútbol. Y Juan Mad, de la misma forma que me ha abierto antes ante una pregunta de Paco que no, no esperaba, eh, decirte lo mismo que, que te dije la otra vez. Yo soñaba conseguir arbitrando y decidí junto a mi familia no exiliarme de España por el fútbol, porque a mí me lo había dado todo. Siendo consciente que mi deporte se caracteriza por las gallinas que entran y las que salen. Es decir, que Robert, que Pau y un servidor, que ahora mismo se está hablando, el hecho de que fuéramos al Mundial de 2022, posiblemente retrasase a una generación arbitral como se había ocurrido en nuestro país en los últimos 60 años, que no es nada. Y decidí igual, junto a mi familia, no hipotecarle más los fines de semana a la ciudad del fútbol de Las Rozas, dedicando tanto mi tiempo como mi energía, porque... Desde que soy árbitro en activo. Y en te refieres época a, bar, a, a no seguir en el bar, a no estar ahora mismo sin árbitro es. de bar. Sí. Y, y, y te cuento porque yo siempre he sido muy activo eh, en, en, en las charlas, en las ponencias, en los seminarios. Siempre he expresado mi, mi opinión cuando he estado dentro. Ahora ya lamentablemente no puedo hacerlo dentro, pero lo hago. Desde una perspectiva diferente y mágica de la que yo había evitado y ahora, ahora os contaré más si queréis. Pero siempre y me ha dado la sensación que nunca ha sido escuchado y no es que yo no tenga la razón, sino eh, os nombraba a Robert, os nombraba a Pau y os puedo nombrar también a Carlos Velasco porque fue el que inicia todo esto. Pero en ese momento, en 2017, en abril de 2017, solo hay cuatro españoles que conocen el funcionamiento del bar y os los acabo de nombrar a todos. A partir de ahí ha sido muy raro que nunca nos hayan escuchado, que nunca nos hayan tenido en cuenta. Y por eso, de alguna forma, yo, por esas gallinas que, que entran y que salen, porque siempre que he tenido la suerte durante 32 años de, de, de tener ascensos, siempre había algún compañero que... ¿Sabes qué pasa? Que seguro que esta gente del CTA te dirá, no, es que como se ha ido, está despechado y le quitarán credibilidad con ese, en ese sentido. Tirarán por ahí para restarle credibilidad. Seguro. Igual que hacían con el otro, con el Estrada. Descendía o que era apartado de, del arbitraje, como me ha pasado a mí? Justo también la temporada que hemos estado representando a España y llegando a los cuartos de final de, de una Copa del Mundo. Y no hemos sido válidos, no pasa nada. Seguimos aprendiendo, seguimos construyendo con amabilidad. Y ahora, que he tenido la suerte de irme a los medios de comunicación. No hemos sido válidos, ¿por qué? Porque no era, no interesa, como dice aquí Nacho. No, claro, no era de los que, no era de sus coleguitas, vamos a dejarlo ahí. Aquellos que me han permitido no despedir a nadie, porque yo soy un, un, un... No, 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 correcto, Jandro, no tiene nada que ver. No estoy diciendo que tenga que ver. Estoy diciendo que los dos que se han salido un poco y van en contra de los que mandan, dicen que no tienen ni idea o que son unos no sé qué, unos no sé cuánto, a eso me refiero. No que tengan que ver. Cada uno está en su lado, ¿eh? Pero son los dos que han hecho diferentes cosas en contra de esta gente. A eso me refiero un aprendiz un aprendiz que está escuchando ahora el tertulión menuda alineación escuchando hablar de fútbol escuchando aquello que, que no había tenido la suerte de, de escuchar porque el fútbol no es de los árbitros la, el bar no es de los árbitros los árbitros debemos ser facilitadores y el bar es una herramienta para el fútbol, para el fútbol de los ricos. Y ahora mismo no se está utilizando bien, no hablamos el mismo lenguaje. Y le agradezco a Roberto que me incluya como árbitros y por eso hablo en primera persona al plural. Hola, Antonio. No nos entiende nadie. Ha sido mágico lo que ha hecho Yagoba. Fue mágico ayer lo que hizo el Vasco. Porque. Ellos lo habían demandado. El comité técnico de árbitros había dicho, jolín, nunca nos dicen cuando son beneficiados. Pues mira, en la misma jornada ha habido dos grandes Buena Peña madrista, me que verte. han alerte. es que esto no lo veo por ninguna parte. Y, y hay que diferenciar, hay que diferenciar lo que pasó en Getafe, eso hace mucho daño al fútbol base. Hay que diferenciar lo que pasó en Sevilla, que si hay... Estoy de acuerdo con nogovic que Mateo Laoz era el mejor árbitro de una generación... Y dijo Muriño un día que le molaba y luego ya cambiaron cosas, ¿sí o no? Recuerdo que fueron cambiando cosas. Evidencia del codo, porque entonces ya paga y vámonos. Si hay evidencia del codo, eh, Javier Alberola. Eh, lo, lo de ayer es Mallorca, lo de, lo de Mallorca. Perdona, sí, Mallorca. perdona. Ah, que, el gol el, del buen ejemplo Raúl. El ejemplo es que ni pintado. Buen ejemplo. Ha sido sí. muy duro, eso es. El, de, el del gol de, de Pedrosa y yo de Nesiri, si hay evidencia, en este caso del codo, por favor, que, que la haya, porque por si cierto, no apagáis, ¿Tú, tienes, ¿tú tienes claro si le dan el codo o en el culo? Yo, hay una toma, pero me ha costado, como tú has dicho hoy. Me ha costado. Me ha costado encontrarla y espero que sí la haya y que sea una evidencia clarísima de que da en el codo, pero independientemente de ello, aunque Javi Alberola en esta situación sí que tenga la obligación de, de, de atender a esa evidencia golpeando en el codo es ridículo es ridículo es que esto no es el fútbol es que esto no es el deporte que alcamamos y luego lo ocurrido hoy no tiene nada que ver ahí tiene que interpretar el árbitro por favor es que no tiene nada que ver si al bar se le ocurre por un momento dado en esa silla que hay que poner la lupa que hay que ralentizar, que hay que llevar los dedos de momo. El árbitro aquí sí que debe interpretar, sí que debe ver que esta jugada, si nadie le pone la, 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 la lupa, posiblemente el único que se hubiese dado cuenta es el Chimi. Pero estoy seguro que Chimi, cuando acaba el partido, si le da por ver el partido repetido la acción... No hubiese dicho absolutamente nada porque lo hubiese entendido. Porque que reclame el chimi ya no quiere decir nada. Quiere decir, Oye, eh, no, reclaman cosas que no existen los jugadores. Eso no te puedes fiarles. Y, no fiar y, y hemos visto incluso a un jugador reclamando cuando un portero la paró mano dentro del área. Quiere decir, es que. Ten, eh, no sé si, si. De verdad que para mí. ¿Qué, no ¿qué solución todo? tiene esto, esto ahora mismo? Porque, claro, mientras no se cambie la norma, ¿los árbitros van a aplicar estas manos, estas tonterías de acciones que están costándole puntos a los equipos? Bueno. Mira, yo ahora que vosotros me dais el altavoz y os doy las gracias y no voy a parar de, de daros las gracias, Juanma, yo creo que ahora mismo es súper fácil. Y, y, y ya son muchos los entrenadores que lo dicen. ¿Para qué queremos el protocolo si desde hace mucho tiempo nos estamos saltando y me incluyo? Lo declaro, obvio y manifiesto. El fútbol demanda que tratemos los grises. Si el fútbol demanda que tratemos los grises es porque ya no es binario. Es decir, ya no es factual, ya no es objetivo. Hay que interpretar. Hay que ir a las jugadas y discrecionarlas. Por lo tanto, lo que no podemos permitir es que porque alguien con cámaras y tiempo. No saben hacer rayas como para hacer eso decida ayudar al compañero mandándolo al monitor en aquellas jugadas que no sean condenatorias porque en esas de las manos que ya nadie entendemos algunas son condenatorias porque hay una foto que ya es imposible no revelar en aquellas que puedas interpretar que lo hagamos que un compañero puede ir al monitor y que de alguna forma con sus emociones, quiera regresar al verde decidiendo lo que él piensa y que eso no suponga irse un mes a la nevera como ha sucedido este, esta temporada en tres, cuatro, cinco y siete ocasiones. Y volvamos a lo mismo y encima no las hagamos públicas, si es ya ir al monitor, ir al, man, al matadero haciendo públicas encima las sanciones deportivas porque en los equipos yo no me imagino a los entrenadores haciendo daño a sus activos. Es imposible. Hay que protegerlos. Los árbitros necesitan herramientas. Los árbitros necesitan confianza. Los árbitros necesitan ayuda. Y la estructura arbitral, en el último lustro, está haciendo un daño terrible al arbitraje de base, que este al final es el que no tiene el bar y que paga los platos rotos cada fin de semana porque yo sí que sigo acompañando a mis hijos y por eso he decidido no irme a la ciudad del fútbol de las Rozas durante el fin de semana porque el dinero no lo Y quiero Antonio, seguir disfrutando de, de, el fútbol. De, de, de... Un segundo si iba ahora, decía, vea, Mateo, es que me cae bien, aunque llegó un punto en que era desesperante los partidos hablar con los jugadores, me parecía un poco salva. Me parecía de los pocos salvables. La verdad es que hablaba mucho, pero al menos no era de estos que como le hables o le mires te sacaba tres tarjetas. Que de esos hay bastantes, ¿eh? Y por hablar, un árbitro se merece con todo mi respeto, grande Mateo y Cejandro. Dice Tony y Mateo bien, pero a veces es como cuando te comes 40 tigretones, pantera rosa, se empalaga a veces y parece Ned Flanders de los Simpsons. <laughs> Nunca me he comido 40 tigretones, la verdad. <laughs> pero bueno, ya entiendo lo que dices. Yo creo que hay algunos que, que con dos ya te empalaga, ¿no? Todos los que no hacen caso al bar de Clos a la nevera, menos al del partido del Madrid que no hizo caso y no fue sancionado, dice Nacho. Mateo era el que le molaba a Moguaro, correcto. Sí, sí, sí. Si sí, sí lo he dicho antes, que cuando Mou dijo que le molaba, eh, luego cambió la cosa. ¿Sabes? Porque dejaba jugar y todo eso. Si es que es verdad. Pero luego, cuando Mou lo dijo, empezó a arbitrar un poco diferente. Te he querido entender. Si, si los árbitros de eh, Mallorca y de, y de Cádiz ven esas acciones en el monitor y deciden, uno, el de Mallorca, que, que es gol otro, el de Cádiz, que no es penalti, ¿esos árbitros habrían sido sancionados? Mira, Juanma, eh, yo en este caso nunca filtraré cosas, porque esto también, en este lado de, del río lo estoy viendo, cuánta información y, y, y qué cenutrio he sido viendo e intuyendo que no habían, que, que no habían filtraciones. Y yo entiendo que, que los periodistas tenéis que vivir de las filtraciones y, y demás, pero en el arbitraje no, no funciona bien. El arbitraje está, está mal parido. El arbitraje hay que construirlo mucho mucho, mucho de nuevo. Eh, hay que volverlo a levantar. Y, y ahí tienes a gente que sabe perfectamente cuándo ha querido, ha filtrado algo y cuándo no ha querido, no ha filtrado cosas que, de alguna forma, no simplemente decidiendo por ellos mismos y se han pasado cuatro semanas en casa. Y te lo dice alguien que de la misma forma que ha sufrido durante 32 años, y lo digo aquí, ascensos. También he sufrido muchísimas neveras, tanto estando en el bar como estando en el verde. Y me enorgullezco de ellas, porque yo, cuando me he equivocado, lo he hecho de forma honesta, lo he hecho con mi criterio, lo he hecho con mi discreción de las jugadas. Y puedo estar equivocada y puedo entender a cualquier aficionado. Y algún día, con vuestra ayuda, ojalá podamos hacer una descripción de todas mis cagadas durante los 19 años de fútbol profesional. Pero aún así tan agradecido la casa, tan agradecido el fútbol, he cobrado 12 días de finiquito después de 19 años y tampoco he querido demandar a la casa. Pero es que podría haberlo hecho perfectamente porque está todo del revés. Los árbitros son deportistas, somos deportistas, los árbitros necesitamos ayuda, los árbitros necesitamos independencia. Y si no, nos vamos a cargar el fútbol, nos vamos a cargar el producto España, y lo digo desde el paradigma, paradigma cultural de un país que en 2030 va a albergar un mundial, un mundial en, en número de, 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 de partidos se me seca la boca porque hablo desde el corazón como está hablando esta tarde en número de partidos que es el mundial que, es, que, que estamos habituados a día de hoy, que hay mucha gente que pasa penuria, que hay mucha gente que, que le falta, que, ostras, que los que tenemos la suerte de estar en el fútbol no podemos tener ninguna Palabra que no sea amable. No podemos tener, dejar de tener ilusión y hambre de construir, de juntarnos, de sumar cada uno lo que buenamente podemos, lo que buenamente sabemos. Debemos hacerlo. Os lo digo de verdad. Yo soy, es, soy un apasionado. Me habéis acompañado durante toda mi vida. Os estoy escuchando y, 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 y vibro y, y me encanta. Pero en el arbitraje, ayudadnos. Me he Dice Hugo Biz, también es verdad que dejar jugar se le acabó yendo de las manos en muchas ocasiones, sí. Es verdad, sí, sí, sí. Pero a ver, porque todos tienen errores, sí, es verdad. A veces te dan cuatro patadas, era falta y no pitaba una, eso es verdad. Lo Gómez, ¿qué tal? Borges, el Mundial, si es en Marruecos casi todo lo gordo. Eh, a, aún no sé yo eso, ¿eh? Pero ya que estás te pongo el vídeo. De Miguelillo, macho, lo pongo y seguimos con Mateo, que ya que te veo ahí. No te lo pierdas, ¿eh? Creo que es fake, ¿eh? pero me ha hecho gracia. Se le ha preguntado a Ancelotti si se considera una leyenda, pero dice que eso es para jugadores como Kroos o Modric en los octavos de final. Se le ha preguntado a Ancelotti si se considera una leyenda, pero dice que eso es para jugadores como Kroos o Modric en los octavos de final. Está claro que es fake, está claro que es fake, pero hace mucha gracia. Porque está Miguelillo. Aquí en el quinto grande le llamamos Miguelillo, con todo el cariño del mundo. Claro, está Miguel, Es que pone cara, pone cara de que de tirarse cuesco. Al de... final, se le ha preguntado a Ancelotti si se considera una leyenda, pero dice que eso es para jugadores como Cross o Modric. <laughs> pone cara con. <laughs> pone Miguelillo. Ahí lo teníamos. Vamos a ir con Mateo, que si no perdemos el hilo. Grande Miguelillo, te queremos. Al final, entonces, Mateo quiere lo mismo que Florentino, ¿no? Que se reconstruya el CTA entero. Pues, Ana, es que esa sería la clave, ¿no? Por lo menos es el único, no es el único, pero por lo menos es el único, dice Jandro. <laughs> a ver, vamos a seguir. Buenas, Angie, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Será que ha caído un pedete al subir el micro. <laughs> ha, sido, ha sido Miguelillo, no yo, ¿eh? Yo no, perdón, mejor dicho. Yo no. Sí, sí, yo creo que sí, Edu. ¿Tú crees que es verdadero? <laughs> yo creo que, yo creo Miguelillo se ha cagado los calzoncillos, dice Juan Map. Es que dijeron que comieron judía, lo escuché en. Ah, o sea que de verdad, no creo, ¿no? Buenas tardes, soy Miguelillo. ¿Tenéis Fortasec? <laughs> dice Pajarín. Miguelillo se ha tirado un pedillo. Es que mola más decirle Miguelillo, yo creo, ¿no? Miguelillo suena mejor por el orificio que no. <laughs> Uy, me callo, me callo, me callo. Mateo está comenzando la campaña para hacerse con la Real Federación. Bueno, veremos a ver, hijo de obispo. Le, le doy, ¿eh? Después del eh, pausa, Miguelillo, continuamos. Los medios para sentarme con vosotros, para escucharos y para contaros de primera mano cómo son las entrañas del arbitraje. Ayudarnos, por favor. Pues es preocupante lo que lo que cuentas. Eh, sobre todo porque yo lo que lo que veo aquí es que los árbitros también eh, trabajan desde el miedo muchas veces. O sea, lo que me estás diciendo es que en el arbitraje, Juan, y persona, en el arbitraje hay mucho palo, mucho palo y muy poca zanahoria. Y te lo cuenta alguien, alguien que no saca su currículum vite para sacar pecho. No, tú me viste, tú me viste cuando, como, como volvimos de, de Qatar. Hicimos sí. lo mejor que pudimos lo mejor que pudimos. Y fui un aficionado más. Claro que podía haber expulsado a Leandro. Y claro que podía... Eh, Paredes. Y claro que podía haber expulsado a, 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 van, a, a, van, a Virgil Bandai. Pero llevaba 40 días viviendo de mi pasión. En un mundial donde estábamos todos... Esta me ha hecho gracia de Edu. ¿Ves, Edu? Ahora sí que has aportado. Me ha hecho gracia, oye Estamos... Oye, pones, pones la rajada de Mateo y al final la rajada ha sido de Miguelillo a 30 kilómetros podíamos ver, vi mogollón de partidos como aficionado, todos los de España como aficionado, los que arbitré, los que tuve la suerte de ayudar a compañeros. Y no lo hice porque había sido un mundial de, de una expulsión de un pobre delantero que había marcado un gol, le había quitado la camiseta y de, y de Génesis, el portero de, de Gales. Y en ese momento, antes de expulsar a dos jugadores, pues no quise expulsarlos. ¿Por qué? Porque me pudo el corazón. Y no, ayer vi el vídeo de tiempo de juego y no sale ese sonido. Ya, tiene pinta de fake, ¿eh? menos que lo cortasen. Yo, yo creo que es fake, ¿eh? yo creo que es fake, sí, sí. Yo creo, Ana, que sí que es fake, pero bueno, da igual. Tiene gracia porque pone la cara y te tiene frío y parece, parece. Ha quedado bien el montaje. Miguelillo ha hecho lancho la a los calzoncillos, dice Bob. Suele pasar que los pequeños se pegan cuescos de caballo, mijo. <laughs> Cago en la leche. Cambiemos de tema. Pues al final no aporta ninguna idea para mejorar. Es como Iturralde, pero en bueno, dice Fran. Está más como contando que él lo hace todo muy de corazón, ¿no? Como ahora está diciendo. Era uno y uno. Y lo dije en el bar, donde está la caja negra. Y lo dije para que el verano mientras se oye, mira, esto ha pasado y esto ha pasado. Y mi decisión es de dos rojas quedarme con una amarilla para uno de ellos. ¿Me puede equivocar? Claro que sí. Pero lo hice de forma imparcial, lo hice de forma neutral, como siempre, y me he equivocado. De la misma forma que todas mis cagadas. ¡Ojo! Todas mis cagadas. Como la de Miguelillo. No quiero contarlas, pero que sirva para que cada ciudadano que vaya a ver un partido de fútbol base los fines de semana, que se olvide del fútbol profesional, que esas almas de Dios, me da igual que tengan 50 años que que tengan 16, que llevan ahí escrito en un lado, soy un menor. Que son deportistas, que han decidido vivir el fútbol desde la perspectiva del arbitraje, como yo lo he hecho durante 30 años. Yo es que no me acuerdo bien, eh, Nugovich, y mira que los vi todos, pero ahora lo tengo difuso. O sea, usted cree que tergiversa, ¿no? Un poquillo. Al final él siempre va a contar que él todo bien, ¿no? Cuidado que yo me voy con Mateo en vez de con los otros, ¿no? Pero también tiene su guerra personal. Años y mataría por seguir haciéndolo dentro. Y estas navidades voy a poder hacerlo. Me han dicho, ostras, quieres arbitrar. Y voy a arbitrar. Y me da igual la categoría que arbitre. Eso es humor negro, ¿no, hijo de obispo? Miguelillo, tírate un pedillo, no como el de ayer, que se me sequen los puntos, madre de Dios. Pobre Miguelillo, la que le estáis dando al pobre Miguelillo, ¿eh? Porque me encanta el fútbol. Y lo he dicho siempre. Soy futbolero. Y después árbitro. ¡Al loro! El arbitraje lo que me ha permitido es estar cerca. Y veo, veo que ahora mismo. Se nos, lo estamos tirando todo al traste en un, con una herramienta que es increíble y lo he dicho siempre claro que he tenido una oferta que ha llegado a la Federación para ponerme el pelo en Turquía pero es que si el bar hubiese llegado antes no hubiese perdido mi pelo porque el bar es magnífico eso sí necesitamos trabajar con equipo necesitamos crear eh, eh, un, un, un apartado ojo Juanma Castaño que mirado el reloj como queriendo ir a Turquía como diciendo yo tengo que ir a Turquía ahora a menos cuarto que tengo que tengo cita a los grises. Necesitamos ir a la pantalla y que solo haya una persona que tome la decisión. Ojo, ¿qué ha, ha pasado ahí? Ha sonado 100, 200 bits de Translover. Gracias, hombre. <laughs> Muchas gracias, don Translover. Muchísimas gracias, hombre. Más allá de que un compañero te quiera mandar. Estaría muy bien democratizar el fútbol. Vamos a sacar el bar de, de la ciudad del fútbol de las Rozas. Vamos a llevarlo a los estadios. Vamos a hacer que los equipos arbitrales desayunan, desayunen, coman y cenen juntos. Y al día siguiente, si ha habido una cagada y hemos pasado todas las noches comiendo pared, pues al día siguiente viajemos todos, en, en vuelo regular, como hacemos, o, en, o en, en ave, o cojamos un coche. Es verdad que solo busca gresca y polémica, pero también te digo. A mí que hablen mal de, de esta gente me parece bien. O sea que hablen mal del CTA creo que nos conviene. Que alguien le saque ojo a comprado, digo ha comprado ha regalado una suscripción a Peña Madridista. Muchas gracias hombre. Y enhorabuena a Peña Madridista Ibáñez 1965. Viva Translover y viva Miguelillo vamos. Vamos a ir con Miguelillo. Muchas gracias, Translover. Vamos a casa. Pero lo hagamos juntos. Lo hagamos como equipo. Y que vayamos todos. Y de esa forma sí que podemos, pues como decía Álvaro hoy, y tengo la suerte de escucharle todos los lunes y los partidos de Champions, que no hay dos jugadas iguales, que no podemos crear cajitas, que ya está bien, que, que, que los muebles empotrados ya no existen en el fútbol. Está indignado, que el fútbol ¿eh? es diáfano. Que va a a cada jugada en su dinámica. Y, y lo veamos, que se están jugando, la, que ya ha habido muchos entrenadores que ya están en el paro. Y, y las decisiones que tomamos, con, con, en este caso, con los banquillos, no son gratuitas, no son gratuitas, son familias. Y Sergio lo ha expresado muy bien, y lleva dos semanas seguidas expresándolo muy bien. Y no es cuestión de hablar de equipos, es cuestión de hablar de personas. Y los que estamos en el fútbol profesional. Y yo me incluyo ahora mismo porque sigo viviendo del fútbol. Soy un auténtico privilegiado. Soy un auténtico afortunado. Por favor, las emociones que el fútbol me ha creado. Yo tengo que decirle en este momento una cosa a Mateo. Tiene razón en muchas cosas, pero se ha ido del... Eh, bueno, se ha ido, lo han echado o lo han invitado a salir o no ha querido continuar en el mundo del arbitraje, en el mundo de del CTA y de todo eso, no, no ha querido seguir ahí. Eh, y le han dicho que no sea arbitrando, pero se ha metido en el mundo de la prensa deportiva, que cuidado, que también tiene lo suyo, eh. ahí lo dejo. No quiero ser más contundente, pero cuidado. No me lo ha creado nada más en la vida. Sigamos, sigamos cultivando, creando, junten, juntándonos todos para, ojo Link, en España hay muy buena materia prima. Desde que está consiguió el gol, vosotros no sabéis la maravilla que es a cualquier rincón del mundo y encontrarte a españoles. Fisios, adaptadores, entrenados de porteros, médicos. Mm. Una pasada. Eh, Toño, te agradezco mucho que te hayas abierto también en el tertulión. De verdad, ha sido espectacular. Yo, Juanma, una cosa, si me permite. Sí. O sea, ojo, estoy casi. Ojo, estaba a punto de terminar esto y aparece. ¿Cómo no? ¿Cómo no, eh? ¿Cómo no? Que conste que cada. Veces más difícil regalar, todo Dios tiene escudo, cosa que me alegra. Es verdad. Ne necesitamos más aficionados en el quinto grande. Necesitamos más gente, es verdad. Tienes razón, ¿eh? Porque necesitamos tener más gente para seguir subiendo en general. Que se suscriban o que pueda regalar don, don Translover, que no hay gente para regalar ya. Por Dios. Bueno, a partir ya empezarán a bajar ahora, a partir de la semana que viene, ¿no? Pero, hombre, la verdad os lo digo. Siempre que miro el chat y estáis todos con escudo, ya sea porque os suscribís, o ya sea porque muchos, como, como Translover hoy, como Mangadax, como Pajarín, como Swain, como todos los que habéis regalado alguna vez una suscripción, eh, lo hacéis, está todo el mundo con el escudo. O sea, es una, es una auténtica pasada. Así que muchas gracias, pero tienes razón, ¿eh? tienes razón. Que cada vez es más complicado. Vale, ahora es cuando entra el, el amigo trompeta, ¿no? Soy la ruina, Ron. Me resu Mi resumen de Twitch flipas. <laughs> tu resumen de Twitch es la, la, la ruina total, ¿no? No, en serio, la gente que en Twitch apoyáis a los streamers, sea a mí o a cualquiera que os guste, pues yo, yo estoy agradecido por mí, pero en general, hombre, si es un... Si os entretenemos y es un hobby que tenéis ver... Pues mola, porque al final, fijaos que yo, yo, aparte del Madrid, veo pocas... Ahora estoy viendo un poco más de cosas y tal, pero tampoco os creáis que... O sea, me refiero, entiendo que una persona que pueda permitírselo y le mueven mucho los streamings, diga, mira, pues invierto al mes 20, 30, 40, 50 euros o lo que cada uno pueda, ¿eh? Por, por, porque me mola esto. Prefiero gastármelo aquí que tener Netflix, HBO, Amazon Prime o no sé qué. Por poner un ejemplo, ¿eh? Al azar, o sea, o gastármelo no sé dónde. Entonces, eso yo muy agradecido por la parte que me toca, por supuesto. Mientras puedo, os apoyo. Muchas gracias, Translover, de verdad, muchísimas gracias. Una supo, 100. Raúl lleva dos regaladas. ¿Ya te queda menos para 100? Yo estoy suscrito entre regalos que me hacen y me suscribo, estoy en 60 canales más o menos. Usted es un, es un jeque de los canales, ¿eh? Pues por la parte que me toca, muchísimas gracias. Hay que compartir en X en X los directos. ¿A qué te refieres, Tony? ¿Que hay que compartir eh, el enlace? ¿Te refieres o algo así? Hola, porre, ¿qué tal? ¿Te refieres a eso? Hombre, es verdad. Esto no lo digo tanto en los directos, pero también es verdad que es importante eh, quien tenga redes sociales que comparta los directos o, o los podcasts, si lo ves por ahí, hacer un retweet y estas cosas también es importante para llegar a más gente en general, ¿no? O sea, todo, o sea, apoyar económicamente es importante, por supuesto, pero también con un retweet, eso también, antiguo Twitter, correcto, Tony. Y muchas gracias por decirlo, es verdad. Todo eso, todo ayuda, totalmente. A ver, que faltaba que entrase el amigo Trompetas, ¿no? De acuerdo en todo lo que ha dicho, pero, eh, Toño, es cierto que cuando tú te equivocabas, también... Llevas tres, así. ¿Ah, ah, perdón, 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 perdón. No, 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 para nada. Pensaba que llevabas dos. Pensaba que llevabas dos. Te pido, te pido perdón totalmente. Entrenadores. O sea, los árbitros se equivocan, los árbitros se equivocan con bar, se equivocan sin bar, eh, y los entrenadores. O sea, eh, culpar a un árbitro de que echen un entrenador, eh, vamos, yo creo que eso yo, es un eh, poco. Buena Franklin, ¿qué tal? Saludos a California. Creo que no has entendido nada, te lo digo de corazón, te lo digo de verdad, has sido una persona que no te has portado nunca bien conmigo, no te lo voy a tener nunca en cuenta porque no soy nada rencoroso. Nada, en mi vida solo existen las cosas positivas, aún tienes tiempo de, de, del día que quieras sentarte y hablar conmigo mirándome a los ojos, pero te lo digo muy clarito, no has entendido nada. Fíjate, no estoy hablando, pues fíjate, dueño, aquí no estoy buscando fíjate. culpables, estoy buscando soluciones. Y fíjate. lo dice alguien que sí. está muy agradecido al fútbol, que desde los ocho años juega en fútbol federativo porque sí, en el pueblo de parec, al lado le dejaron... parece que se te ha olvidado cuando eras árbitro. Pero que ahí se o sea, me ha olvidado. He hablado de claro, mis errores. O sea, he hablado de mis cagadas. Tú, pero que Estoy tú Cuando dispuesto... te equivocabas, también echaban a entrenadores. Que es lo único que tiene que, te he que dicho. ver. Porque, porque en la parece tason... Que ahora la culpa es de los eh, árbitros que hay ahora. ¿no? Que no, me, o sea... no pongas en mi boca cosas. De verdad. Has estado mucho tiempo. que Tenías la posibilidad de poner en boca mía o en boca de compañeros cosas que no son ciertas. Ahora mismo no tienes esa suerte. Se te ha acabado, chato. Se te acaba. Y por cierto, una cosa, Mateu, eh, Toño, eh, yo contigo eh, sinceramente eh, no me he portado ni bien ni mal. Es más, en el partido que tú te despides en Mallorca, eh, si no llega a ser por mí, te voy a contar algo que tú no sabes. El pasillo. Se lo iba a hacer por mí, es que como si fuese el mandamazo o algo, de verdad, no trago a este tío. No, o sea, no, no lo trago, o sea, yo no lo trago, de verdad. No, O sea, es intragable, no, no lo puedo tragar. O sea, no puedo tragar a este tío. ¿Quién se ha creído que es este personaje? Es que, es que no lo trago, tío, o sea, qué prepotencia, macho. Solo te lo, hubiera, te lo hubiera hecho un equipo, no los dos, ¿vale? Porque había un equipo... Que en tu despedida no te iba a hacer el pasillo. Y gracias a mí, oh, y gracias a mí, oh, que, que te has portado fatal conmigo, ha sido tú, oh, te lo hicieron los dos equipos, el Mallorca y el Rayo. Y mañana, mañana te voy a poner con la persona, mañana te voy a poner con el testigo que estaba en el campo cuando yo llegué y cuando un entrenador dijo a este árbitro no le vamos a hacer el pasillo. mira e Isaac para... Fouto, ¿sabes qué hizo? Decir. Cuidado, ¿eh? Que yo soy, lo dejo, ¿eh? Yo soy árbitro y no me hacen el pasillo. El Rayo o el Málaga o quien sea, creo que ha dicho el Málaga, no el Mallorca. Oh, Dios, no voy a poder dormir más. No voy a poder dormir más. Chambono, muchas gracias. Grande. Se ha suscrito con Prime. Creo que por primera vez en la historia, ¿no? Eso es un grande. Claro que sí. Muchas gracias, hombre. Chambono. No sé si te estoy diciendo bien el nombre, pero bueno, vámonos. Muchísimas gracias, hombre. Eh, cuidado que le hicieron el pasillo porque le ayudó el señor Foto. Oh, oh. Eso está muy mal. Debéis hacer el pasillo. Porque es un deportista más, es un profesional, oh. como la Copa de un Pino que se retira hoy y al final te lo hicieron los dos. Dios mío. Y Isaac. mañana te voy a poner con el testigo. Así que Isaac, no digas que yo me he portado mal contigo porque yo jamás me he portado mal con un árbitro. Jamás, Toño, jamás. Otra cosa es que tú y yo no hayamos tenido el feeling que hemos podido tener o puedo tener con otro árbitro. Pero yo jamás, jamás contigo... Por, solamente por, eh, por, a, por ser árbitro, me he portado mal. Jamás. No, camina. no te consiento que digas eso porque no es cierto. Una cosa es que tú y yo no hayamos tenido feeling y otra cosa es que digas que yo me porto mal contigo. Déjale hablar. Porque eso no es cierto. Porque te he defendido. Te he defendido en un tuit Ibañez, que ahora es eh, el directivo de, del comité de designación. Que te puse un tuit por las nubes en un partido en Europa. Y Daudén Ibáñez está ahí en la hemeroteca, me contestó diciendo, Isaac, eso no es propio del arbitraje español. Y yo te defendí también. Y, y, y en todos los tertuliones el año pasado. Y la... ¡Va a acabar y no le deja hablar! ¡Déjame hablar! Cuando Toño cometía un error, yo sí entendía que el error se podía defender, siempre lo he defendido. Así que no digas que yo me he portado mal contigo, porque eso no te lo voy a consentir. Oye, no eh, te lo voy a consentir ya, no, no, no llevemos la tertulia a esto, pastor eh, eh, No, eh, Juanma, por favor, sí que quiero acabar en una cosa. Venga. Isaac, gracias de mi parte. Y ahora que tengo toda mi familia durmiendo, eh, mañana le contaré a mi madre, a mi mujer y a mis dos hijos, que en este caso también pudieron vivir el, el, el pasillo junto a Rubén. Junto a Antonio y junto a Pau conmigo, eh, le diré exactamente lo mismo para que de alguna forma te pueda trasladar las gracias y te las haré llegar. No hace falta que, que, que me demuestres nada, solo confío en tu palabra y no, no cambio nada de, de mi discurso, lo he hecho desde el corazón, pero vuelvo a decir lo mismo. Te doy las gracias porque en este caso haberme hecho vivir un momento tan, 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 tan increíble, porque yo empecé en el arbitraje con la muerte de mi padre y quería cerrarlo, quería cerrarlo. A los ojos de mi madre, a la que siempre había guiñado el ojo, a la que siempre había intentado sonreír después de los partidos, a pesar de las cagadas, Isaac, porque los árbitros, claro que cometemos cagadas, ya no son ni errores, son cagadas, porque no nos entiende nadie, le voy a compartir todo esto. Y te lo digo de corazón. Y si tú en este caso le has regalado eso a mi familia, de verdad, que no sabes el bien que has hecho, no solo para mí, para el colectivo arbitral, en un estadio que yo pensaba. Que tras una reunión en el CTA después de lo de Enes Unal, el Mallorca visitó y yo pensaba que me tenían recusados. Y yo, es verdad que después de pedir el Celta Barça, donde no me dejaron eh, despedirme, el segundo partido que pedí fue el Mallorca Rayo porque quería ir de alguna forma a mirar a todos a la cara y decirles, sí, esa frase se le dije en es, pero no tenía nada que ver con el fútbol. Los árbitros nos equivocamos, los árbitros somos humanos, los árbitros muchas veces cometemos horrores, pero nunca, nunca, nunca ninguno ha sido voluntario. Imposible, imposible. Y me atrevo a decirlo ahora. Toño, eh, te mando un abrazo. Gracias por haberte con nosotros aquí en el Tertulión. Un abrazo. Abrazos, buenas noches. Gracias. Bueno, ahí estaba Toño. A ver, os digo por aquí: si hay al menos cuatro personas que quieran subir, hacer la voz del espectador, ponerlo por el chat y hago la voz del espectador. Bumi, Bea, que siempre os animáis, dos personas más. Si hay al menos cuatro, porque dos somos muy pocos, si hay al menos cuatro, eh, abro Discord. Si no, sigo con otras cosas, con vídeos y tal, lo que queráis. Ahora voy leyendo y ya digo: si veo cuatro, lo abro. Porque era mi intención. Pero siempre depende de vosotros, ya os pregunto. Y mientras eso pasa, os voy a ir leyendo. Que decía aquí, Pajarín, sale usted barato, informa, entretiene y encima se puede meter uno con usted, una ganga. Eh, voy a subirte la cuota. Ya, eh, Purri, pero quiero que suene bien. Es que cuando. Es que últimamente a veces subís y suena un poco mal. Y si estás comprando, yo prefiero que entre gente que suena bien, ¿sabes? Porque me ha pasado ya últimamente que sube gente y suena un poco regular. Y me gustaría que sonase lo mejor posible. Si estuvieses en casa, sí. Pero quien esté fuera por ahí con ruido y tal, yo preferiría que no, Burry. Por eso. A, a no ser que me digan, no, no, suena excelente. Es que subiste un día y no te entendía nada. Otro día subió Yello y no se entendía nada. Entonces, para, seguro, a ver si suena bien, no tengo problema. No, no, sí soy tiquismiquis. El quinto grande no ha crecido sonando mal, te lo digo así de claro, burri, ¿eh? Y, y esto sí que te lo digo en serio. Soy Tiki Miki, sí. No, no, pero es que no voy a abrir y luego subir dos y luego cierro, ¿sabes? Esa es la historia. Soy Tiki Miki, soy Tiki Miki. Si estás en tu casa, entras. Mañana estás en tu casa, entras. Yo soy Tiki Miki, o sea, el quinto grande. Si algo se ha caracterizado por intentar sonar bien y la voz del espectador, sé que no sois tertulianos del quinto grande, bueno, tú sí, pero no del podcast pero también me gusta que la gente pueda entenderlo. Si suena un montón de viento, si se va entrecortando, si... hombre, la gente no entiende muy bien, ¿no? Entonces, pues no mola. Si suena bien, no tengo problema. Pero si me llama usted Tiki Mikis, entonces prefiero que no suba, por meterse con el director. Esto es una dictadura, como me dice mi amigo Raúl. Vamos a ver, sigo por aquí. Cuarto, cuatro con la mía, dice, <laughs> dice Raúl. Aaron, yo en Twitch. Solo estoy suscrito a tu canal. Luego estoy suscrito a OnlyFans. En alguna, eso ya, Borges, tu, tu vida privada, yo no tengo nada que objetar, ¿eh? Es empezar a oír a foto y me empieza a arder el estómago. Dice Bob, ha entrado a matar. Dice Bumi, toma foto. Sigo por aquí, vamos a ver, es qué joven tan desagradable este chico. Dice Mónica, papanatas de manual. Dice María, es que se cabrea demasiado, ¿no? Es un auténtico flipado. En nada su papá a la cárcel. Eso yo no lo sé. Yo ahí no me meto. Eso ya sí que no. Yo en esas cosas no entro porque no tengo ni idea. Y esta mañana se ha descubierto que lo que dice es mentira, dice Nacho. ¿Ah, sí? ¿Que, le, que fue por él y eso dicen que es mentira? Dice Pintis que es mala persona. Vete fuera del periodismo. Qué fatiga, tío. Dice Juan má perdona, pero lo que voy a decir. Para mi foto es un. Yo no, no lo voy a pronunciar, pero te voy a decir que estoy de acuerdo contigo. No lo voy a decir porque no quiero insultar a nadie, pero estoy de acuerdo contigo. Como también se lo hicieron a Iturralde, el rayo siempre lo hace, dice Jandro. Es el Chávez de los medios, dice Bea. Yo es que a lo tonto este del tupe no le trago. Me parece un salvapatrias de los árbitros, correcto. Es que David le parece todo bien en los árbitros, nunca les critica. Ya te digo, cobro el bizu y duermo como Los Ángeles, que le den al pasillo, dice Bumi. Muy buena, Swain, ¿qué tal? Bienvenido. <laughs> Gracias a ti por el curro que te lanzas, y más siendo merengue catalán, tenemos que hacer que haga ah, en Barna tenemos. Correcto, tienes razón. Yo, 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 qué asco de sujeto, dice Bea. Te he defendido, te puse por las nubes, no te voy a consentir, te espero en la salida. Un poco es eso, Bumi, un poco es eso. Bien contestado, decís por aquí, ahora da las gracias, dice, no ha querido entrar, ¿eh? yo creo. No, pero de caballero la respuesta ahora donde se mete las palabras, dice, chambono, esto sobra, sobre todo que Foto creo que ha mentido, dice Ana. Aarón, ahora es cuando tienes que poner música triste, es el momento. No la tengo programada, la quité el otro día en el aniversario y la tengo que volver a poner. A mí, pro y la tengo que volver a poner. No la tengo, tengo que volver a programarla, la, la triste. Las preguntas. Son fáciles, me apunto, son fáciles. A mí me encantaría, pero estoy en el curro, dice Nacho. Subo, dice Javier. Bien, uno, dos, tres, con Purri. Empiezo diciendo, si te ha acabado chato ese, se te ha acabado, y acabándole las gracias. Ya. Tiene razón, Translover, pero... Vamos a ver... Encima publicidad, ¿no? Pajarín gratuita. Cago la leche, Aarón, los amigos... Eh... Que lo digo de broma, hombre. Elitista, qué pesado. Suein, Bloque... bloquea a ese tío que se llama Pajarín. Por favor, bloquealo. Bloquealo, por favor. Yo ya estoy en Discord, dice Bumi. Que vaya bien, Bumi, que lo pases bien. Buenas tardes, bravo, ¿qué tal? Me comparten el Discord. Sí, hoy ganamos. Quiero goles. Venga, va, pues... A ver, un segundo. Eh... Vale. Hasta las 6, ¿eh? Que luego a las 8 vuelvo y a las 6 en punto tengo que terminar. O sea, tenemos un poco más de media hora, ¿vale? A ver, 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 a ver. Bien, vamos a ver. Aquí estamos. Me cago en la leche, Fernanjas. No digas esas cosas. Así si le vamos a tener que bloquear. Aarón, como bloqueas a Pajarín, te monto una... No, no, si Pajarín es el... Es el... Es el jeike junto a Mangadax, ¿eh? O sea, no, Pajarín... Tranquilo que es imposible que le bloquee. Vamos a ver. Ahí estamos. A ver, un segundo que entro. Eh, cerrad micros todos, por favor, que no se cuelen sonidos. Os voy saludando y eso. A ver, un momentín. Bien. Tengo tres preguntas por aquí. Voy pasando. Primero saludo, luego voy preguntando en el orden que estáis aquí. Vea, has caído. ¿eh? Vea, te has caído. Y dejadme un momento que, que mande el enlace. Que lo tengo por aquí, creo. Lo tengo que hacer porque se caduca. Invitaciones. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estaba esto? ¿A qué? Esto de pausar invitaciones. ¿A qué se refiere con esto? Creo que era aquí, ¿no? Esto. A ver. Un segundo, ¿eh? que ahora no quiere funcionar esto bien. Está el programa ahí haciendo tonterías. Vale. Pero ¿por es qué no puteáis? Estáis estornudando, por favor. El dictador te tendrá que tomar medidas. Silenciaos, por favor. Cago en la leche. Vale, vamos por orden. Primero está Bravo, Bravo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, hola. Ahí Buenas está. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo cordial a todos. Tenemos también a Bea, ¿qué tal, Bea? No, hola, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien. Señor Bumi, ¿cómo estamos? Hola, bien, todo bien. Javier, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas tardes, muy bien. Eh, ¿Quién es el que tiene esta foto? Ahora no sé quién es. ¿Eres Nugovic o no? Efectivamente, soy ah, yo. Buenas tardes a todos. Ahí está, es que cambio la foto y digo, no, te, como veo la N, no me sale. Vale, perfecto. Es que ya voy conociendo a todos por la foto, porque en Bumi sí me sale el nombre entero aquí, pero. También está Pintis, ¿qué tal? Puntis, eh, Pintis, eh, Pintus, ¿qué tal? <laughs> <laughs> Bu buenas tardes. Bueno, estaba dudando en entrar porque estoy un poco ahí con la garganta. Me estoy poniendo malo, creo, pero bueno, un ratillo a ver qué tal. Estamos cayendo todos. Y Purri desde Mercadona, ¿qué tal, Purri? Buenas tardes. desde perdino. Y perdino, no, disculpa, Lidl. Estoy en la sección de cervezas? ¿Quieres alguna? No bebo cerveza yo ahora, pero no estaría mal. Ya, me, 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 estoy, me, me estoy reservando, me estoy reservando, me estoy reservando. Estoy cogiendo copio para el partido, hombre. Bien, 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 haces bien. Yo, yo no bebo en los partidos, no puedo, pero, pero haces bien, haces bien. Bueno, pues voy a empezar en orden. Sed más o menos breves para que podáis participar todos, porque tengo tres preguntas claras. La primera, me la ha puesto Bumi el otro día, dijo una cosa en un chat. Y os pregunto directamente, empiezo por Bravo, ¿creéis que el Girona puede ser el nuevo Leicester? Y ya no porque gane la liga, sino porque sea el que la compita hasta el final con el Madrid. ¿O creéis que se caerá finalmente? ¿Cómo lo veis? ¿O oh, ya ganó el Barcelona? Si ganan al Atlético, pensaréis, ostras, o ya lo pensáis? No lo sé, Bravo, ¿tú cómo lo ves al Girona? Yo veo un equipo campeón, tal cual está el tema. Eh, no veo. No veo ahora mismo un campeón de Liga. O sea, Pero ¿lo ve como el máximo competidor del Madrid? Si gana el Atlético de Madrid, eh, convencido. Eh, si no le gana, yo creo que estará entre los cuatro primeros. Está muy competitivo. Bien. Se ha caído Javier, creo, ¿no? Bueno, voy ahora con Bea. Creo que se ha caído Javier. ¿Cómo lo estuve al Girona? ¿Será el nuevo Leicester? ¿Será el que compita contra el Madrid? ¿Cómo lo ves? ¿Se caerá totalmente? Yo lo veo un poco como bravo. O sea, yo creo que, que lo veo entre los cuatro primeros casi seguro. Pero no sé si aguante hasta el final. A ver, alguien se le tendrá que lesionar. No somos nosotros los únicos que lesionan, ¿sabes? No sé. O sea, algo, al, en algún momento bajará. Al sí, final, que, verdad, que, que pasaran que apuros, es, te refieres, pero... ¿no? Pero a cositas le pasará que, que tampoco... Que no son perfectos, vamos. Y luego lo del Leicester es que yo creo que son casos diferentes. ¿Por qué crees que son diferentes? Por, por pasta, básicamente. No, pero cuidado, que el pero Girona... Espada, ¿eh? Sí, a ver, tenía mejores jugadores el, aquel Leicester, yo creo también, ¿eh? Creo. Sí. O es sea, que también es verdad que los del Girona si hacen una gesta no ganar la Liga pero se si quedan segundos, pues a lo mejor luego son jugadores... Ya, yo creo que ya, de por sí, se podría conseguir... A más o menos gesta a pesar de que de que estén ahí enchufados por el por el, por el grupo city y tal pero, pero bueno eso en fin que yo lo veo que, que aguantarán un poco pero no sé si si a ganarla es que yo creo que con un poquito que logre apretar al madrid se los podría podría llevarse a la liga de calle tío pero nos veo mejor lo que pasa es que estamos muy tocaditos Claro, es que en el tramo final, el Madrid, como decía yo esta mañana, recuperando efectivos, la cosa puede cambiar bastante. Eso. Bumi, usted sí que lo puso el otro día, ¿no? Digo, voy a, voy a poner este tema primero hoy porque Bumi dijo, uy, 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 que se convierte en el Leicester el Girona. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos dos. Yo sí lo no veo un rival directo con el Madrid de la Liga. Y que, pierde, y que gane o pierda contra el Atlético no significará. Nosotros nosotros perdimos 3 a 1 ¿eh? contra el Atlético, hay que recordarlo. Ya, pero, a ver, es verdad, puede perder contra el Atlético y luego seguir compitiendo, pero también es claro. cierto que si también gana el Atlético, ya la gente dirá, ostras, al Atlético también. Ya lo ves como el rival del Madrid, ¿no? Claro, que es, es si como... gana el Atlético, dices, joder. Claro, claro. Ya, ha ganado a todos los grandes menos al Madrid, pero si pierde, que tampoco significa. Que ya, no vaya ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y, sobre, y sobre lo de las lesiones hay que contar que ellos no juegan Champions solo juegan solo juegan Copa del Rey Liga y poco de sus jugadores para las tradiciones. así que yo, yo lo veo más rival que el Atlético de, de Madrid y que el y que el y que el Barcelona además los veo que juegan muy bien ¿Qué claro. que te diga no no verdad o sea tú lo ves ya como el máximo rival pero crees entiendo que piensas que el Madrid es el que va a ganar no pero pero, pero crees que podrían llegar a ganar? O sea, hasta ese extremo llega a decir, hostia, pues al igual terminan liándola». la. Sí, nosotros, si nosotros les dejamos, sí. Vale, pero, pero piensas que tiene que ser una pajarraca tremenda del Madrid. Una pajarín del Madrid, ¿no? Sí, o sea que nosotros empecemos a bajar los brazos como en partidos como el del Betis, cosas así, y vayamos perdiendo puntos que al final, pues. Pues eh, hacen falta. Pues voy a preguntarle ahora a Javier a ver qué opina. Bueno, Estoy un poco con, con lo que dice Bumi, ¿no? Me parece que eh, lo bueno de, que tiene el Lola es que no juega competiciones internacionales, que se centra en la liga y tiene un, un equipo muy bien montado y con un muy buen entrenador que, que les hace jugar de maravilla, ¿no? Es el Madrid, como bien decía Bumi, no tiene ninguna, ninguna pájara, ningún, ninguna cosa rara, eh, no empieza a hacer lo que hizo la temporada pasada. Yo estoy de acuerdo con lo que decías tú antes, ¿no? Que que el Madrid perdió la liga, no que el Barça la ganó, yo estoy convencido, ¿no? Si el Madrid sigue en, en esta línea ascendente a pesar de las bajas que tenemos. No comete ninguna pájara. el jugador, no se ve Casas como el otro día contra el Betis y no nos pasa factura pues tanta tanta competición y sobre todo el tener que tirar siempre los mismos debido a las bajas, yo estoy convencido que el Madrid gana la liga, pero el Girona estoy convencido de que va a estar en Champions, que va a estar hasta el último minuto peleando la Liga. Sí, yo reconozco que al principio llegué a pensar que a lo mejor y lo sigo pensando en parte, ¿eh? que a lo mejor podría llegar a ser como el Levante. El Levante hubo una temporada hace varios años que llegó a ir líder, pero no fue, pero no fue al nivel que está ahora el Girona. Igualmente pienso que la segunda vuelta pueden cambiar mucho las cosas y que termine quedando sexto. O sea, puede pasar perfectamente, pero es verdad que van pasando las fechas. Cada vez está mejor, le metió 2-4 al Barça, que no está mal. O sea, me refiero que sí, que el Barça está mal, pero ni siquiera nosotros le metimos 2-4. Es verdad que el Barça contra nosotros se deja la vida. Eh, no lo pueden medir tampoco, pero. Error, el Girona juega competición internacional, la Liga Española. Bueno, eso ya, pero no entramos en política, pajarín. Voy ahora con Nugovic. Bueno, pues yo creo. Que van a estar en Champions y si no muy cerca, pero no creo que vayan a luchar por la por la Liga hasta el final. Básicamente he pensado en tres razones. La primera, eh, en la línea de atrás dejan bastante de ver. Primero el portero, y segundo, tienen dos centrales que son madre mía. de blind y, y el Kaiser García, vaya por Dios. No sé cuál es peor. Cuidado, Nubic, no el... que hay gente diciendo pedid perdón que ha vuelto Kaiser García. Oh, Ojo, no, me <risa> <risa> no, el problema es que, es que Link es todavía peor como central. <laughs> ya. casi imposible, pero sí, hay uno peor. Y, y luego, eh, los jugadores de calidad que tienen, en los que se sustentan, son chicos muy jóvenes, todos, Sabiño, Couto, los dos chicos ucranianos, en algún momento van a tener altibajos porque los jóvenes son así. Y en tercer lugar, no tienen ni un jugador, ni uno en toda la plantilla. Eh, que se haya visto en esa tesitura la tesitura de pelear un título ah, es que las diez últimas jornadas como lleguen son claves ¿sabes? Claro, claro, ahí es donde te empieza a dar el vértigo y la que antes iba al paro y entraba va al palo y se va afuera y donde eh, el Cáceres García empezaba a hacer de las suyas y estas cosas, entonces yo por esos tres factores no le veo peleando por el título pero no me extrañaría que entrara en Champions y sobradamente, no veo cuatro equipos mejores que Girona Pentes. Yo pienso que se va a caer. En parte estoy razón con Hugo en lo que dice de, de la experiencia, que a lo mejor los jugadores que tienen son muy jóvenes y no tienen mucha experiencia en el fútbol, quitando a Stuani a lo mejor y Portu, que ya también lleva buenos tiros dados, pero sí es verdad que me los estoy empezando a creer un poquito más que hace un tiempo, porque yo al principio decía, esto yo creo que no entran ni en Europa. Yeah. Y sin verle jugar, por lo que dice la gente y lo que estoy oyendo, sí que parece que por lo menos que, que sí saben a lo que juegan y que tienen un, un plan muy bien estructurado de juego y todo. Pero yo pienso que se van a terminar cayendo cuando queden ya poquitas jornadas para que termine la liga y ya les apriete un poco la presión y estos chavales que no estén acostumbrados a, a luchar por títulos, y a, yo creo que se pueden venir abajo un poquillo, le pueden entrar los nervios y ahí... Es de donde yo pienso que, que se pueden venir abajo. Es que pero a... que a lo mejor van a llegar más lejos de lo que yo pensaba, eh. Hace unas dos o tres jornadas o cuatro. Sí, la verdad. Es que normal, es normal, es que es normal, porque al final ya ganan. Lo que digo, lo, lo que habla con Bumi, lo del Atlético no es determinante, pero si ganan al Atlético y al Barça dices: cuidado, ya han ganado a los dos rivales sí. del Madrid, ¿no? Claro, cambiaría hay un poco la cosa. Lo que dice aquí Pajarín es determinante. La segunda vuelta los equipos tendrán mucha necesidad de puntos. Les harán los partidos más difíciles. La segunda vuelta es otra historia y luego ya competir los últimos diez partidos otro rollo totalmente diferente. Pero veremos a ver hasta dónde llegan, la verdad. De momento, es, ahí están, son primeros, eso está claro. Sí, sí, eso no se lo quita a nadie, eso es verdad. Ahí están. Purri, ¿cómo lo ves tú? Aunque a ti te lo voy a preguntar mañana en la tertulia, es verdad. ¿Usted sale no. más en, en sale usted más en la tele que, que aquel <laughs> desde desde la sección de chocolate? Te puedo decir. <laughs> Mira, a ver, vamos a ver, hay que ser eh, co consecuente y coherente con lo que hay en la liga. Está Atlético de Madrid, está Barcelona, está Real Madrid, está Real Sociedad. Para mí, esos son los cuatro principales de esta liga. Ya. El Girona se lo va a disputar con la Real. Yo no, yo no veo al Girona peleando hasta el final. Lo que decía Nuvovi, perfecto. Le va a entrar el mal de altura. La segunda vuelta determinada. ¿no? Claro, claro. Ten en cuenta que son equipos que no están acostumbrados a estar ahí. Ya. Te pueden dar una sorpresa. Pero te tiemblan las piernas arriba. Tienes que estar cuando llegas arriba, te tiemblan las piernas. Tienes que tener mucha experiencia. No, Igual nos sorprende y, y hacen un, un Leicester, pero no tiene que ver. No tiene nada que ver. Estos son descartes, jugadores de descartes, buenos jugadores, pero son descartes a fin de cuentas de otros equipos. Por lo tanto, para pelear por lo grande, yo creo que no le va a dar. No le va a dar. Pero aún así, para mí es el equipo de revelación junto con la Unión Deportiva Las Palmas. Tengo que meter la cuña de mi equipo. Bien, bien. Bien, bien. Tengo que meterla, pero actualmente la revelación de la liga con todas, con todas, y merecidamente arriba. Sí, sí. No, yo es que al final, cuando hablamos de estas cosas, el Leicester, yo recuerdo que esa Premier la seguí mucho. ¿eh? En esa, mira, justo hablamos esta mañana de que sigo menos el fútbol internacional ahora, porque no quiero pagar más por la Premier, eh, pero en esa época la seguí y me flipó bastante el tema. Tenemos buenos jugadores con Mares, con Bardi, con eh, Canté. Con entre otros, porque incluso Drinkwater y todos estos, es que eran buenísimos, son jugadores normalitos, pero hicieron la temporada de su Recuerdo hasta los laterales y todo, no sé, fue, fue un equipo, el portero era Smaker si no recuerdo mal. No, palabras mayores, palabras mayores. Sí, 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 jugadores. que era un equipazo. Y pero, pero la Premier, yo qué sé, yo creo que cuando empiezan a motivarse, es verdad que está el Arsenal, el, el Manchester City, el United, el Liverpool, sí que hay equipazos. Pero yo creo que estos equipos contra Madrid y Barça. Mira. Se cagan no, no, más, ¿eh? No, Hablando mal. Y no quiero, quiero, quiero interrumpiros, pero sería bueno leer lo que pone Jandro. ¿Qué pone Jandro? Es que Jandro no tiene ni idea, ¿eh? De lo que habla. Lo digo más que nada. no Interrumpir esto para Jandro es que me parece hasta mal, ¿no? Bueno, venga, va. No, es broma, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Cuál exactamente? Porque tienen a Herrera lesionado. ¿Es eso? No, no. No, pues te ha puesto una lista de varios jugadores que tiene el Girona que han jugado de Champions, que han estado, que han estado en el Bayern, que, bueno, ¿Dónde, está el... El dónde está eso, dónde han estado en el Bayern. Sí, son, son buenos jugadores, pero fíjate que el portero creo que es un segundo descarte. Edi García, por favor. Como Blim no? es del Bayern y John Couto de, de Claro, pero, 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 pero estamos hablando de segunda fila. Hablamos de jugadores de segunda fila. Claro, ¿no? Pero pero no Blin ha jugado en el Bayern. No, en el Ajax. En el, la, en, la, en el Bayern, sí. En el Bayern, no, no. Sí, en Y luego se fue a la Premier, no, creo. El United, el United jugó United, United, así. que se ha metido aquí el Bayern y me suelta a Bumi, que hay cuatro ¿Y jugadores. Y en, el Bayern, en el, Bayern también, el Bayern también, ¿eh? En el Bayern también. No, yo no te he dicho que hayan cuatro, eh? yo no te he dicho que hayan cuatro. Yo te he dicho sí. Que, sí. que hay varios jugadores qué que bueno. han jugado en varios, en varios equipos <laughs> con experiencia. Sí, y, qué, la, qué, broma. No dicho, oh. qué broma, qué broma. La, es lo que dice Purri, eran jugadores. De relleno, o sea, no. Que, que Blink no hizo buenos. nada en el Bayern, no hizo nada en el United. O sea, ¿no? Que sí Estaba son buenos. Ahí, yo, creo, yo, yo creo que van a llegar, pero van a llegar y se es que van les va a costar arriba. Creo, eh. igual nos confundimos, pero coño, no le veo ganándole la Liga al Madrid o al Atlético de Madrid. El Barcelona que se ha hecho unos zorros. Este punto de vista de de, de. de momento, esos jugadores de segunda clase, como decís, están los primeros en la Liga Española. O la Liga Española muy mala y las otras muy buenas. O a ver qué decimos aquí. Bueno, es, 15, 15 es, jornadas, 15 jornadas, por Dios. Es queda, un poco. Queda mucho todavía. Un, un segundo, quiero leer este mensaje de Barbitessen. No. no sé si lo he leído bien, pues yo creo que más razón aún de no haber estado nunca ahí, pelearán como jabatos. O sea, ve. No. Lo, pelearán pero les dará porque habrá otros que peleen en contra de ellos también, un segundo que le quiero opinar de esto a el hater que no quería darle entrada pero tengo que ser cordial eh, desde Miami, Raúl ¿cómo está usted? Raúl no quiere hablar ya, o sea está aquí, estoy, aquí estoy, aquí estoy buenas tardes que estaba, estaba leyendo en el, en el Twitch y no, no estaba en el Discord bien, bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien. Mira, yo estoy, yo estoy medio con Bumi y medio con Pinky. Para llevar la contraria a todo el mundo. Porque, si bien es cierto que, aunque dicen que es gente del City, pero ya o sea, no, no, no sé, ahorita ellos se quejan de que tienen a la estrella lesionada que es Yangel Herrera. Y mira, Yangel Herrera es venezolano, es muy bueno. Yo también soy venezolano y el jugador venezolano como que el más renombre que ha salido es Juan Garago y jugar en el Mallorca. Correcto. O sea, ya. tampoco es que le está pegando, pegando un palo a los jugadores venezolanos, me está pareciendo a mí. No, 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 no. Bueno, los venezolanos en fútbol son lo que son. Vale, vale. Ahorita, ahorita están levantando nivel, pero, pero mira, pero es que no, no, no. En la clasificación del mundial nunca, nunca. Ahorita sí están como tercero o cuarto. Pero sí, aunque Creo que, creo, creo que va a ser una liga como la del año pasado que no va a ser algo que que pierda el que que gane el Girona sino que la pierde el Madrid algo así ya pero, o, si, la, pero eh, si, si la pierden la gana el Girona o sea crees que hay alguna algún resquicio de posibilidad no creo que sí yo creo que sí porque el Girona aunque dicen que mira que le pierden las piernas este año, en lo, que va de, en lo que va de liga, cuando han ido medio perdiendo, que ves que le hacen uno, le hacen dos, de repente van perdiendo cero 2 dos y el juego termina que te metieron cinco. ¿Dale? Entonces, de algún, lado sacan, de algún lado sacan la energía para... <laughs> bueno, yo les he visto cuatro o cinco partidos y no todos merecieron ganar, ¿eh? Ya. O sea que tampoco no, bueno, es. Eso es verdad. Eso es verdad Contra el Celta, es el Celta ¿no? les dio un baño en, en, en Girona, que si no es por el árbitro, es verdad, pierden es el partido. Es o sea, la, que ese, no, es verdad. Fue es un, es... un atraco grande. Fue ¿eh? un atraco grande, Vamos a ir con una última ronda, porque si no, no son ni 44 y a las 6 que cortar. Este eh, ¿Quién ha hablado? Uy, está sonando ¿La ahí. La... Está, no, para llevar el coche. A la cosa. Está en la sección del chocolate, ahora mismo Purry no se ha silenciado y está ahí pidiendo ayuda. Eh, ¿Dónde está el Nestlé? Creo que me ha parecido escuchar. <laughs> te silencio yo, Purry. No sé si me estás escuchando. Ahora, ahora te doy entrada después cuando te toque. Eh, vamos con la previa de hoy, porque nos quedan 15 minutos, empiezo por Bravo de nuevo. ¿Cómo lo ves? Eh, no está en la alineación todavía, creo. ¿Crees que va a haber muchos cambios? ¿Cómo plantearías tú el partido? ¿Qué te gustaría ver? ¿Quién te gustaría que descansase? En definitiva, ¿cómo ves el encuentro de hoy? Yo hoy eh, veo un encuentro pues, relativamente fácil porque los jugadores no, no van a estar en, en, en la tensión eh, realmente que se juegan. Eh, ese es el primer dilema que yo pondría encima de la mesa. El segundo es que si observáis Carleto no es de hacer muchos cambios. ¿eh? Yeah. Yo veo una, yo veo una alineación eh, típica de él, eh, pocos cambios. Eh, yo qué haría? Vamos, yo estoy en la situación de Carlo. Pienso en que el Madrid tiene que dar el máximo. Estamos en Europa. Madrid es un estandarte en Europa, obvio, pero yo intentaría reservar jugadores como Bellingham, como Modric, como Cross, pero lamentablemente, Valverde, Bellingham, es decir, pero obviamente el Madrid es el Madrid y yo creo que va a intentar sacar una alineación que nos va a sorprender. Pocos cambios veo, el único cambio que veo potente es que Valverde no juegue. Y, y bueno, en defensa, yo creo que va a guardar a Rüdiger. Sí, y, y poco más, ¿eh? quizás a lo mejor nos sorprenda. Bellingham, yo creo que va a jugar. Me da esa primera que va a jugar. Y a mí me gustaría ver otros jugadores, me gustaría ver a Nico, me gustaría ver a Brahim y me gustaría ver a, a, otros, a otros jugadores, sobre todo en los laterales. Mendy, eh, yo no los sacaría y Vázquez tampoco los sacaría, obviamente. Pero claro, yo no soy Carleto. Y yo creo que el mundo tiene que entender: es el Real Madrid. El, el Real Madrid tiene que estar siempre eh, a tope. Es, eh, es, es algo que lo lleva en el ADN y yo creo que se lo van a pedir, se lo van a exigir. Que presente la alineación más competitiva que pueda. No es lo que me gustaría. Ya, ya. Pues Voy ahora con Bea, a ver qué opina ella. Dale, Bea. Yo, yo es que, era lo que, un poquito lo que decía ayer, yo es que haría cambios, sí, pero yo no confío en ocho cambios. A mí tampoco me gusta salir en plan un equipo que. Eh, es que me parece que cuando hay muchos cambios es un poco desastre. O sea, no, no, no juegan nunca y, y a los otros vendrán con ganas. Es que al final pues, es, vas a jugar contra el Madrid y tal. Yo creo que es el partido que más ganas le tiene quien sea. Entonces, sí que descansaría algunos, por ejemplo, Cross y Modric, seguro. Y, y Rudiger, porque bueno, me parece que es el mejor partido para que descanse. Pero luego los otros me gustaría es que hiciera cambios pronto sí, sí, y, y confiando en que en que los que salgan van a salir a, a marcar y a hacerlo bien vamos que, que, que a sacar el partido para que Carleto mueva el banquillo pronto aunque no, no, no es muy de hacerlo pero sería lo que yo haría yo tanto así como eh, Valverde Bellingham fuera no sé yo creo que esos chicos pueden eh, tirar por lo menos de arranque además que prefiero que, que arranquen a que salgan en la segunda mitad un poco eso, o sea, yo haría cambios, pero un mix, ¿sabes? Un poquito de cada. Tiene mucho tiempo para hacer cambios, eso es verdad. Pero es que Carleto es muy duro para hacer los cambios, ¿eh? Too much. eh del minuto 70 el minuto 80 para hacer cambios. a los más rápido y más a tiempo. Cuando no te juegas nada. Eh, bueno, el <coughs> prestigio. No, no, no. Sí, que estás en Europa y que luego, pues, no sé. Es que, a ver, yo es que soy muy de. Hay que salir a ganar lo que sea porque somos de Madrid y punto. Y luego ir a, a una alineación ahí muy de segundo equipo, que este año no es, no es como aquel año que el, que el segundo equipo estaba súper a tope, eh, que tampoco me gusta, ¿sabes? O sea, no, no me gusta que haya desorden y eso. Yo me pongo muy nerviosa cuando están desordenados. Normal. Yo estoy de acuerdo. ¿eh? El, Madrid, el Madrid tiene que, que sacar siempre el máximo rendimiento. Estamos en Europa. Somos el Real Madrid. Estoy de acuerdo con ella. Voy con mumia ahora, que tenemos que avanzar, que quedan diez minutillos. Y como tengo otro directo a las ocho, tengo que plegar de este de las seis. A ver si pasamos. No, no, no. no, ¿no? Tengo que pasar al perro. Tiene que salir. <laughs> Ah, Va en serio. Sí, sí, a Tutas hay que tratarle bien. Claro, en eres? serio, creo que sí. claro que sí. Pero por eso te dejo. Que hoy es un día de tres directos, claro que sí. ¡Bumi, dale ahí! Pues bueno, yo ya sabes mi, mi opinión. Pues eh, vamos pero... con el siguiente. No, menos. <laughs> Como ya <la> sé, <laughs> yo aprovecharía hoy pues para, para hacer eh, los experimentos con gaseosa que le suelen gustar al Ancelotti hacer en partidos que, que no debería hacer. Y luego, pues tienes, tienes todo el tiempo del mundo para hacer cambios. Y no, creo que, que, y no creo que tarde tanto en hacer los cambios en este partido que si fuera otro tipo de partido. Porque representa que los que él le gusta, así entre comillas, ¿vale? Lo digo. O sea, sus, sus intocables están en el banquillo. O sea, no creo yo que tardaría mucho en hacer los cambios si viera que el partido no va bien encaminado. Jugando el Nápoles contra el Braga, ya me está diciendo aquí Ana. No me acordaba que jugaban. Pero empezó a. Más o una hora. En una hora, juego. una hora. Ah, vale, ¿y por qué dice que van 2-2 dos, dos a todo esto? Ana, no Si estás. Ah, vale, me refiero de los niños. Pero no de los niños, Ana, hemos sido engañados. Claro, empieza, es que es a la... Y, 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 tú, tanto, y tú tanto que pero, lo decías. Yo sí, me estaba y imaginando sí, que te no estaba se... diciendo que sería eso. <laughs> Hemos sido engañados. Ya, ya me ha extrañado. Amigo, empieza ahí 45, ¿no? Vale, vale. sea, qué susto me da. <laughs> no, nada. Perdón, nada, pero, ya, pero estaba aquí Raúl, que lo ha apuntado en su libreta, ¿sabes? O sea, lo ha impre... o sea, ya lo tiene ahí y lo recordará durante más o menos cuatro meses. O sea que, ahí está el sí, tema. Sí, sí. Ya habías terminado, ¿no, Bumi? Voy con Javier. Bueno, esto es un partido que en circunstancias normales sería partido de unidad B, pero como la unidad B es la que está jugando, pues tendrá que jugar <laughs> siempre los únicos que tienes porque no vas a, no a jugártela y más el Madrid en Europa. No. ¿Ya está, Javier? ¿O la has cortado por algo? No, no, lo bueno es si breve dos ah, veces. Vale, bueno. mal, no, no, pregunto por si acaso. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora con Nugovic. Bueno, yo creo que va a ser menos cambios de lo que nos esperamos. Rudiger sí debería descansar, pero claro, tú planteate que vas a Alemania con el poderío aéreo que tienen esa gente y que vas a defender el área con cuatro liliputienses. con Alaba, Nacho, Fran García y Lucas Vázquez, uno cincuenta y cinco cada uno. <risa> <risa> Exagerado, un... pero bueno, ya te entiendo ya. Claro, y, y un portero encima que va horrible por arriba. O sea, que Rüdiger <laughs> me temo que vaya a jugar. Ostras, no lo pues, sé. pues no había pensado yo esto de que eran bajitos para el tema defensivo, que Rüdiger yo lo veía descansando sí o sí, ¿no? Porque claro, es que juega siempre. Igual, igual me equivoco, bueno, tampoco es que ellos arriba tengan un potencial así enorme, ¿no? Pero yeah. yo me planteo eso. Son todos jugadores, pues eso, alemanes. Eh, y luego del centro del campo, no sé, es que Ceballos lo veo tan mal que no sé si, si, si se atreverá a, a ponerlo ahí. Un cambio si veo, a lo mejor le da la oportunidad a a Nico y, y poco más, Descanse Rodrigo arriba y, y que salga a José Luis. Tampoco veo, tampoco veo mucho más. Ya. ¿Algo opina Pintis? Yo no haría muchos cambios tampoco. Si sí descansaría, por ejemplo, Rudiger y Bellingham, sí, Cross incluso también. Pero bueno, luego un equipo también de garantías. Tampoco nos vamos a volver locos, como dicen los compañeros, de poner a todos los canteranos que hay ahora del tirón de titulares en un partido. Y, y bueno, yo pienso que hay que hacer algún cambio y dar aire y respiro a los que están cansados, pero hasta cierto punto. Porque esos equipos alemanes, aunque vayan muy mal, están allí en su campo, muy crecidos, porque es la Champions contra el Madrid y a ver si no van a, no la, van a buscar el Dile la, di la verdad Pintis ahora que estás aquí conmigo está escribiendo aquí Translover que le digo que es un crack porque dice Aron en el poco tiempo que llevo en tu canal es el cuarto que más he visto si, si pierde el Madrid mañana mi popi Don Pintis y Translover me la lían en el canal entonces hay que ganar solo por eso ¿eh? voy a llamar a Ancelotti que me la lean Ancelotti que me da igual todo pero me la van a liar No, 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 yo no criticaré a Ancelotti si yo, <laughs> para mí para mi entender si hace cosas lógicas y cosas coherentes y falla, pues bueno, como nos equivocamos todos. Si yo a Ancelotti no le tengo manía ni no, mucho ya, ya, menos. Ya, ya, ya. Y le critico. Le critico porque, para mi entender, a veces hace cosas que no son coherentes y que no, no las entiendo en mi forma de ver el fútbol. Si lo digo por jatearte, si bueno. hombre. Ya, ya, ya. Pero, pues, pero bueno, mirad, si hay, mirad si hay que, que, han que han con el un mañana. ¿Qué ¿Cómo? han publicado, Bravo, perdón? Por aquí hay alguien que comenta y dice, ¿Quépa? ¿Nacho Álava? Aquí que está ya. Fran García, Cross Ceballos, Modric por la izquierda, Nico de media punta, Brahim y José Lu. ¿Pero eso es lo que quieren o que haya salido la, la alineación ya? Esto es una alineación que han sacado en, en publicación. Ah, vale, vale. Que vale. esa. No no, vale, vale. Vale. no, 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 pero como porque, estamos, por la hora porque, que claro, estamos. Tú ya sabes que eh, eh, echar, quinielas, echar quinielas es muy fácil. No, no, por eso digo, que pero que estarán a punto de decir la alineación y por eso preguntaba. Eh, no, bueno, si... creo, creo que tarde pues, mucho, eh. No, eso. Eso. Mira, Mira. Otra, otra que te ponen. Kepa, Nacho Álava, Mendy por la izquierda, Lucas Vázquez derecha, Valverde media, de medio centro defensivo, Modri por derecha, Tevalle por la izquierda, Bellingham de media punta, Rodrigo a la izquierda y José Lula derecha. Es decir, Fíjate si tienes quinielas. No sé, sí, dejamos un segundo que Bumi, rápido Bumi que quedan todavía a terminar Pintis. Que eh... Quería aprovechar que está Carlos aquí para lanzarle una pregunta. ¿Pensáis que si pone hoy a Kepa? Puede ser también. Te dejo a ti los partidos menos importantes que me está gustando más Lunin. O puede ser o para lo que dije yo ayer, ponerlo ya el siguiente. O, sí, puede... sí, también. Lo veremos, Ajá, lo veremos. Lo digo, lo digo. Ahora que está Carlos aquí me gustaría a mí escuchar la opinión de Carlos. ¿Y quién es, y quién es Carlos? Aparte. A ver, que yo los nombres me pierdo. Nugovic se llama Carlos. ¿Quién se llama más Carlos? Ay, perdón, Carlos. Eh, 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 que acaba de hablar. Perdón, ah, pint pintis, ha pintis, ¿no? Sí, Pintis, Pintis. Pintis, no. Como, te, como se llame Carlos, ya flip fliparía. No sé sí, si. Sí. ¿Sí? sí, sí, me llamo Carlos. No, como se llame Carlos, mañana voy a hacer la lotería. <laughs> No, me, me llamo Arturo y así ya lo sabéis. Todos. Me, llamo me llamo Carlos Arturo? Ancelotti, ¿no? No, no, Ar Arturo no. Caipinti eh, no, era el... ¿A quién? Oh, el que estaba Javi, Javi, de, Javi. de la alineación. No, bravo, ¿no? Ah, y, eh, bravo. Entonces, bravo. Bravo, bravo. Eso, bravo. Dale, bravo, que, 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 son, que, que me toque ir a las seis y quiero que opinen los demás. Perdona, 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 perdona. Dale ahí, de, porfa. Tengo que activar. Dime, dime. No, que te pregunta Bumi. Pregúntale, Bumi. Que si tú, si tú opinas que si hoy pone a Kepa, puede ser o eh, te pongo hoy y, y bueno, porque me está gustando más Lunin y te pongo te pondré así en los partidos menos importantes, o te pongo hoy y ya te voy a poner en todos los partidos. Mira, me gustaría que tuvieras razón. Yo pienso que va a poner a Kepa como una especie de entrenamiento y va a continuar poniendo a Kepa. Yo también lo creo. tiene debilidad por Kepa? Yo opino igual. Aunque no quiero, ¿eh? pero vino igual. Sí, no, no. Yo no quisiera. Hoy por hoy, yo creo que está en mejor forma y en mejor predisposición Lunin que Kepa. Pero yo pienso que el ojito derecho de, del señor Carleto es Kepa. Es hoy lo va a poner en una especie de entrenamiento para que vaya cogiendo horas y vaya cogiendo dinámica de, de equipo y va a continuar poniendo a Kepa. Sigo con Pintis. Venga, que tengo que irme y, me, y quedan dos personas todavía. Dale, Pintis. Nada, no, ya, termino, ya está, eso es, para que vayan los demás compañeros, para que terminen de decir... Vale, algo. pues le toca... Es, le que, toca... Y, y que no me gustaría que, que cambiaran a Luni, solo eso, ya está. Purry, adelante. Desde, desde la sección de, del parking, <laughs> ¿vale, directamente... Ahora yo estoy en el parking, ya termino. Bien, bien, bien. Estaba esperando, estaba esperando hablar porque si me meto en el coche, co se co co acopla y no, puedo, no me escuchan bien. Ok. Eh, a ver, una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que va a ser. Conocemos a Carleto. Algún cambio va a ser porque lo dejó entrever ayer en la, en la rueda de prensa que hay algunos que tienen que tener descanso y ojalá que sea Valverde el que le dé de descanso y ojalá que sea Rúdiger. Eh, estamos en el, el, en el Unión Berlín, o sea, el campo es el Olímpico de Berlín, 70.000 espectadores. Eso el ambiente es bueno. va a ser infernal, infernal, vale. Yo no tengo miedo de ninguno. Tenemos un equipazo. Pongamos al que pongamos, vamos a dar la cara. Y con el, los chiquillos no me los chiquillos, la, la gente de la cantera no me importaría para nada. Quiero verlo. O sea, hoy tengo ilusión por verlo. Dice Translover que, que le lleves algo de, sí, de que la, quiere el, de la de, compra. Vuelo para adentro. <laughs> es todo chuchería. Lo que he comprado son chuches, todo. O sea, tontería. <laughs> Tonterías, pero me dejé 30 euros, como siempre. Eso pasa. Pero son, son, son boberías. Y nada, eh, ganar, ganar, ganar y ganar por los 2,8 millones, como siempre te he dicho. Y venga, ahí cerramos con el señor Raúl, dale. ¿Pero no puedo terminar el tema anterior que me cortaste o.? ¿Te corté? ¿Cuándo te corté? <laughs> no, 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 te dije ahí. No, mentira. Ah, vale, no, vale. No, no, mentira, mentira. Ah, vale, eh, vale. Mira, vale. yo estoy con. Yo estoy bueno, pues, con pues nos vamos ya, que, uno, que son yo, las seis. Tienes un minuto. Yo, yo, <laughs> yo estoy, yo, hasta luego, hasta luego. No, 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 no dale, dale. Tranquilo, este, tranquilo. Yo sí, yo estoy con Curry. Yo le daría descanso a Valverde, que y, aunque parezca me tira jugado más incluso que Rudiger. Y a Rudiger, los demás que resuelva con lo que sea. Pero cuidado con el Berlín, que si el Napoli le gana al Braga y el Berlín gana, el Berlín se mete en Europa League, entonces sí. pueden que estén ligando el resultado del, del Nápoles. Entonces tampoco es tan fácil. El, eliminado, eliminado, de cero no están. O sea, no clasifican, pero se meten en Europa League. Ya, ya. No, no, se juegan aún eso, de verdad, de verdad. Uh -huh. Has terminado... Entonces hay que salir con titulares, tío, no vaya a ser que... ¿No? Hombre, sí, yo lo he jugado. Yo sí, yo sí jugando con los titulares. ¿Has terminado, Raúl? Que, yo, que no digas que te corto. Sí, sí. Vale. Sí, sí, no, bueno, igual. igual. Pues ahí estamos. vea ¿qué decías? Que termino contigo. Es o sea, que si en Berlín se juega mucho, pues hay que salir todos los titulares. Entonces, Ra que Raúl. descansando, descansando. Y se va, Raúl. Raúl no te vayas. Bueno, pues muchas gracias, Bravo. Muchas gracias, Bea, muchas gracias, Bumi. Muchas gracias, Javier, Nugovic, Pintis y Purry. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Hasta luego. Un Salud, abrazo. Hasta luego, Salud, hasta luego. Y el señor Raúl, que se me ha corrido, sí, tío. Hasta luego. Nos vemos en el partido. Un abrazo. Pues muy, muy entretenido todo, eh. Muy bien. Que Raúl no veas, se ha tirado del barco el tío. O sea, se ha tirado al agua. Me cago en la leche. En fin. Pues nada. Ahí estamos. Muchas gracias. Volvemos a las 8, ¿vale? Voy a refrescar esto un poco porque es que si si no no me da tiempo a hacerlo todo y volver al siguiente directo. O sea, no es que Tenga prisa por irme. Si no hubiese. Mañana será más corto por la tarde, también lo digo, porque hay podcast, pero no es porque tenga prisa, sino porque tengo que volver a hacer otro directo y tengo que hacer diferentes cosas antes de iniciar ese directo. En fin, muchísimas gracias. Vamos, que también, Swain, pero antes tengo que poner el. Bajar el, el vídeo, ponerlo en YouTube y ya me voy. Y ya me voy corriendo. Muchas gracias a todos. Nos vemos de aquí a nada. Aarón. A ti, escuchando a ti mismo mientras saca. No, 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 no. Ha quedado como. Madre mía, con la historia de Noel, ¿eh? Ha quedado ya para los anales de la historia. Me cago en la leche. En fin, hasta dentro de dos horas. Gracias a todos, ya la madre. Vámonos. <laughs>